Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, vamos a probar audio primero y ahora en un momento de nada eh, vendremos a, a ver, pero decirnos si se oye todo el audio y ahora en un momentito de nada empezamos ya con el webinar aquí en el canal de Quina Foto. Eh, comprobar si se oye todo bien y nos dejáis por el chat, nos lo comentáis y ahora mismo volvemos y empezamos el webinar. Hasta ahora. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar un poco de la importancia de la luz a la hora de comunicar en fotografía. ¿vale? Yo soy John, la mayoría supongo que me conocéis, pero por si alguno no me conoce, ahora en un momento, cuando pasamos a la parte más teórica, eh, os contaré un poquito sobre quién soy y a qué me dedico. Quiero que veáis un poco lo que hemos preparado hoy para, para hacer esto con KinaFoto. El, por delante, que, que también agradecer a KinaFoto que apoye el contenido gratuito para, para los fotógrafos, que creo que es algo muy importante y que poca gente hace, así que muchas gracias desde aquí a los chicos de Kinafoto. Y nada, contaros un momento que lo que vamos a hacer va a ser básicamente un... Un análisis de lo que son las bases de la iluminación, las vamos a analizar de forma relativamente rápida para refrescarlas, todos aquellos que ya conocéis algo de iluminación, pero para que tengamos un refresco y tengamos todos claro lo que vamos a utilizar después. Bien, entonces veremos todos los conceptos técnicos y quiero que este, este evento sea muy participativo, así que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, siempre os pedimos que pongáis en grande pregunta y que de esta forma eh, los chicos, Cristian en este caso, pueda identificar esas preguntas técnicas para preguntármelas a mí cuando haya un momento para poder resolver dudas y poder resolver todas las dudas que tengáis, que ese es el propósito de este evento. ¿vale? Lo que haremos es que, como siempre me gusta decir, la luz no se tiene que utilizar únicamente para exponer, sino para comunicar. Y eso es algo que muy poca gente hace bien. Bien, es algo que, que la mayoría de fotógrafos. Parece que nos apoyamos en la luz simplemente por conseguir cantidad de luz, por conseguir exposición, pero no para contar historias. Y eso es algo muy importante que va a hacer que vuestras fotos tomen un nivel completamente distinto. Bien, eh, primero os quiero explicar un poquito las bases para refrescar y después tendremos a modelo, a Carla, que nos va a ayudar un poco a ver diferentes esquemas. El propósito que he hecho para este evento es crear en un mismo estilismo dos luces completamente distintas que transmitan cosas distintas y que veamos que muchas veces lo que cuenta la foto puede ser prácticamente dominado por lo que cuenta la luz. Sí, podemos evidentemente hacer muchas cosas como cambiar la localización, cambiar el estilismo, cambiar la modelo, cambiar un montón de cosas, la lente, la cámara, muchas cosas que cambiarán nuestra foto. Pero la luz no deja de ser menos y en la mayoría de fotos o en muchas fotos es prácticamente la parte más importante. Así que si os parece, si estáis listos, vamos a empezar. Esto va a durar alrededor de una hora, una hora y media, una, dos horas como máximo, espero no enrollarme mucho más, me gusta hablar mucho. Eh, así que vamos a empezar con la parte teórica. Y lo digo, si tenéis alguna pregunta de lo que voy hablando teóricamente, desde toda la explicación, me ponéis ahí en grande pregunta y la duda que tengáis, e intentaremos resolverla, ¿vale? Venga, vamos para allá. Creo que por el chat tendréis también a los chicos de KinaFoto. Eh, tendréis a Alfonso y a Richie, que si tenéis cualquier duda sobre el producto en sí, eh, de ProFoto que vamos a utilizar, o el trípode Manfrotto que estamos tirando, o los Tether Tools, o etcétera, os podrán ayudar también y resolver dudas que tengáis sobre el tema, ¿vale? Así que si os parece, sin mucho más, entramos ya. Eh, a menos que haya alguna pregunta, solo empezar, que podamos <laughs> resolver, Cristian. No sé si hay alguna duda o. Si sí, hay algunas. Venga, vamos a ver si. Está Cristina acabando de montar la, la estación de preguntas y respuestas. Maite Armones pregunta si se podrá ver después de grabarlo. Vale, todo eso os lo responderán los chicos de Kina. Vale, estamos en su canal, estamos en su casa. Nosotros somos invitados. Sabéis que tenemos un canal de YouTube, nosotros también, Cube Studio y la plataforma de Hernández Education. Que por cierto, os recuerdo que hay una promoción activa. que Si compráis en Kina Foto, os regalan una cuenta oro anual que vale casi 240 euros eh, de mi plataforma online de educación en la que tenéis cientos de vídeos. Así que os puede interesar mucho eh, que si tenéis pensado comprar algo, lo hagáis a través de Kina y así consigáis pues, ese regalazo que está bien. Además, también os hemos puesto hace un momento un pequeño clip al final os lo volvemos a poner, donde hay una serie de promociones que tiene que ir a foto actualmente, así que también si os interesa. Pero todas estas preguntas creo que los chicos os las irán respondiendo en el chat. Yo me voy a limitar hoy a responderos preguntas técnicas sobre fotografía que tengáis y Cristian se va a centrar en, en mandarnos eso. Bien, vamos allá, voy a empezar. Eh, lo primero de todo, yo soy John, si alguno no me conoce, eh, soy un fotógrafo comercial, trabajo con marcas, pues, por ejemplo, como Samsung, eh, Woman's Health, Fit for Fun, he hecho portadas para Chivo, que es una especie de Starbucks que hay en Alemania, recuerdo una de las portadas, imprimimos 750.000 copias, o sea, la verdad es que he hecho trabajos bastante grandes y que, y que han, bueno, han tenido bastante repercusión, pero sobre todo lo que me dedico es a la fotografía comercial. ¿La fotografía comercial qué es? Pues básicamente es aquella fotografía en la que ayudamos a una marca a vender más. Y en ese tipo de fotografía hay que ser muy versátil y muy capaz de ofrecer lo que la marca necesita. Entonces, para mí, la iluminación artificial ha sido todo, o sea, ha sido la base de mi fotografía durante muchos años. He trabajado pues, con marcas como Powerade, como Land Rover, eh, entre otras muchas. Aquí podéis ver un poco de mi portfolio. Como veis, la mayoría de veces pues, suelen ser portadas de revista. Durante mucho tiempo he vivido puramente de las fotos de fitness para portada. Eh, y evidentemente también pues, he dado conferencias en Fotoquina para marcas como Profoto, Olympus, BenQ o Arcadina, entre, entre otras marcas en las que, con las que colaboramos. ¿vale? Eh, lo primero y más importante que yo creo es que tenemos que entender lo que es la luz en fotografía. ¿vale? Entonces, eh, en este sentido, es lo que os decía al principio de todo, tenemos que pensar más en transmitir que no en exponer. ¿vale? Y si tenemos eso en mente, que la luz es un lenguaje... Todo irá mejor, ¿vale? Todo irá mejor y tendrá más sentido todo lo que hagamos. Porque al fin y al cabo, y hay algo que os tendréis que dar cuenta con el tiempo, que no hay fotos buenas o malas sino que hay fotos adecuadas o no adecuadas. Evidentemente también hay fotos malas, no nos engañemos, pero en general, cuando una foto, dos fotos buenas pueden ser muy muy buenas en sí, pero una ser ideal para un cliente y otra no ser para nada lo que el cliente necesita para vender su producto. Con lo cual, muchas veces no se trata de que la foto esté correcta, sino que sea la adecuada, y que sea la adecuada es que cuente lo que queremos contar o que el cliente quiere que su producto cuente. Y para eso es donde la luz tiene un protagonismo muy especial, ¿vale? Bien, evidentemente vamos a ver mucho sobre herramientas para iluminar, porque al fin y al cabo, como buenos pintores, tenemos que conocer nuestros pinceles. En este caso, como buenos iluminadores, tenemos que conocer nuestros modificadores. He preparado un repertorio en cuatro sets en los que voy a utilizar prácticamente todo el quiver, o sea, todo el material que existe de profoto, no todo, pero bastante, y vamos a ver prácticamente. Todos los modificadores más habituales que se pueden utilizar. Así que si tenéis cualquier duda sobre modificadores, no tenéis claro cuál comprar, hoy es el día ideal para resolver esas dudas y que podamos verlas y acabar de, de definir cuál es la, la mejor opción para cada uno de vosotros si tenéis alguna duda concreta. Vale. Veremos un poco también lo que son las características de la luz, que es un poco eso, que son las bases de la luz y eso es muy importante. Y por último, pues lo aplicaremos de forma práctica, en este caso con Carla, para que veáis esos versus de imágenes iguales a nivel de estilismo de composición de hecho he puesto la cámara en trípode porque no voy a mover la cámara en todo el día y veremos prácticamente cómo la luz es la que le aporta el carácter a la imagen que es un poco lo que hemos venido a comentar hoy bien bien lo primero de todo es entender lo que es la luz en fotografía y como os digo para mí la luz lo es todo. La luz en fotografía evidentemente define la cantidad de luz que podemos obtener y con eso la exposición. Y es muy importante, si no hay luz no hay fotos. ¿Sabéis eso que dicen de que en una habitación oscura, por mucho que pongamos unos parámetros muy abiertos o muy cerrados o lo que sea, la foto seguirá saliendo negra siempre y cuando no haya una fuente de luz. Creo que hace un par de años la NASA descubrió cómo hacer fotos en la oscuridad absoluta, pero bueno, eso es ciencia cuántica y se nos escapa un poco, pero en la aplicación de nuestro día a día, sin luz no podemos hacer fotos. A partir de ahí... Yo cuando empecé como fotógrafo de viaje eh, estuve prácticamente 23 meses trabajando como fotógrafo de viaje por Asia y estuve pues todo ese tiempo viajando con mi cámara de fotos haciendo fotos y mandándolas a una agencia para venderlas. En esa época yo no tocaba flashes, yo no conocía lo que era un flash prácticamente y entonces mmm, era muy frustrante. El querer transmitir algo con una imagen y que la luz no transmitiese lo mismo que yo quería transmitir. Poneros por un ejemplo que de repente queréis emitir, pues no sé, una imagen muy melancólica en una puesta de sol, pero os encontráis a las 12 del mediodía en medio de un parque. Evidentemente, esa luz de las 12 del mediodía, un día soleado en medio de un parque con árboles, etcétera, y mucho color, no va a transmitir melancolía. Entonces me fui dando cuenta de que al final estaba muy condicionado con la luz disponible con la luz que había para poder transmitir lo que yo quería y que si yo quería transmitir eso me tenía que ir a cierta hora del día a hacer las fotos para poder transmitir eso y eso fue lo que me fue llevando hacia el mundo de la luz artificial donde básicamente nosotros nosotros perdón creamos eh, lo que queremos transmitir por ejemplo, no sé si conocéis algo de mi trabajo de fotografía boudoir. Si no lo habéis visto, buscar en Instagram Boudoir Barcelona. Y básicamente es mi marca de fotografía boudoir. Y veréis que son unas fotos muy románticas, muy dulces, hechas para mujeres. Eh, bueno, sensuales, pero evidentemente no son ni picantes, ni nada por estilo, ni sexys. Pero básicamente en esas imágenes necesito esa luz envolvente y dulce que crea esa atmósfera. Yo en mi estudio no tengo una puñetera ventana. Entonces eh, decidí tener un estudio sin ventanas porque tener un estudio con ventanas era una opción muy válida, pero me limitaba a trabajar a ciertas horas. Y en ese momento, cuando decidí pues, poder montar esto, decidí que yo quería trabajar cuando a mí me viniese bien, no cuando al sol le diese la gana estar en el sitio que yo quería. Entonces, en ese sentido, lo que he hecho yo es crear esa luz que vais a ver en esas imágenes, que es una luz que parece natural, de forma artificial. vale Y eso es lo que nos permite. Creo que uno de los mayores errores de la gente en general que, que habla de la, de la luz artificial, por decirlo de alguna forma, es que la definen como un estilo. ¿Sí? La luz artificial no es un estilo, la luz artificial es una herramienta. Y eso es muy importante, porque tenemos la preconfusión de pensar que cualquier foto hecha con flash será como una foto de Teddy Richardson, ¿no? que es un flashazo frontal, como parece que a una chica que la vaya a atropellar un autobús, ¿no? Y tienes ahí las luces frontales y la luz queda como flasheada, que se dice. ¿no? Bien, eso es uno de los usos del flash, pero no quiere decir que todos los que utilizamos flashes tengamos que buscar ese estilo flasheado, sino que es más el estilo de ciertos fotógrafos concretos. El problema es que la luz. Artificial cuando no se sabe utilizar tiende a dar ese tipo de resultado. ¿sí? Entonces hoy hablaremos de todo lo que tenéis que saber para poder crear ese resultado si lo queréis, pero cualquier otro resultado que queráis, como imitar una luz natural como hago yo con mis retratos de boudoir o como crear una luz mucho más comercial que sería absolutamente imposible de crear fuera del estudio. Vale, lo que se trata aquí es de conseguir que la imagen transmita lo que nosotros queremos que transmita, ni más ni menos. Para bien o para mal. La gracia está en eso. Eso tiene un pequeño problema, y es que primero tienes que saber qué quieres conseguir. Si tú no sabes lo que quieres conseguir, la iluminación no va a hacer el trabajo por ti. Tú puedes iluminar en TTL, que es algo muy famoso, que sobre todo Profoto ha popularizado muchísimo, pero eso solo te va a dar una exposición correcta, ¿sí? o neutra, por llamarlo de alguna forma. No tiene ni por qué ser correcta según lo que estés buscando. Pero no te va a dar un idioma con el que comunicarte con tu audiencia. ¿sí? Entonces... Yo os recomiendo, desde el más absoluto respeto a la tecnología, que evitéis el TTL, sobre todo si queréis aprender fotografía. Los automatismos son buenos para aquellos que ya saben utilizar. Eh, lo que estén utilizando, es decir, los automatismos en el caso del flash para lo que sabemos iluminar, los automatismos en el caso de las cámaras para los que ya sabemos hacer fotos. Si sabéis hacer fotos bien, el automatismo os puede descargar parte del trabajo de vuestra cabeza y centrarlo en, en otras cosas como, por ejemplo, trabajar con la modelo, dirigirla, centrarnos en el estilismo, eh, gestionar la producción, muchas otras cosas que pueden requerir más de nuestro cerebro que no cosas como la, no sé, que tengas una obturación de 1.200 o 1.400 en fotos que es absolutamente irrelevante. Entonces, esos automatismos son buenos, Buenos, pero no son buenos para aprender. entonces si estáis intentando aprender iluminación huir del TTl en, todos, en todas las posibilidades que tengáis. Cuanto más os equivoquéis más aprenderéis. Vale entonces eso es muy importante. La luz como tal no solo es exposición, también es creatividad, y ahí es donde entra el lenguaje de la iluminación. La luz, si solo la utilizamos para exponer, y hemos dicho que es básico poder tener luz para hacer una foto, eh, nos sirve como eso, pero cuando la utilizamos para comunicar le da carácter a nuestras imágenes. A partir de ahí es donde tenemos que decidir qué es lo que queremos comunicar y cómo deberíamos iluminar para comunicar eso. Y esto es tremendamente complicado, porque es muy subjetivo. Al final, si yo os digo, quiero una foto que me transmita miedo, pues algunos iluminarán de una forma y otros iluminarán de otra porque para ellos esa luz transmitirá esa sensación. ¿Sí? Al final, con la experiencia, cuando un cliente nos viene y nos dice mis fotos tienen que transmitir paz, armonía, pensar, por ejemplo, en una sesión de yoga, eh, paz, armonía, saludable, eh, luminoso, brillante, healthy, ¿no? Entonces, todo este tipo de conceptos, pues nosotros automáticamente los fotógrafos, o mejor dicho, los iluminadores, empezamos ya a pensar en cómo convertir todas esas emociones en parámetros técnicos. ¿sí? En parámetros técnicos a nivel de cómo voy a iluminar, de con qué modificadores, desde qué ángulo, con qué caída, todas estas cosas que os explicaré hoy. ¿vale? Entonces, entonces, para mí, el proceso creativo pasa por tener una idea, saber qué es lo que quieres que transmita tu foto y luego conseguir que la luz haga eso. En algunos casos, fotógrafos me contratan. Para básicamente hacerles la luz. ¿no? Y cuando lo hago en producciones de vídeo o incluso para otros fotógrafos, fotógrafos que exponen, etcétera, que me contratan como técnico iluminador, para que me entendáis, eh, ellos me dicen: Quiero que esto tenga la luz de un día por la mañana, eh, de una familia que está desayunando en un día bonito, atractivo y luminoso, que le entra luz por la ventana. Pues yo creo esa atmósfera con mi luz. ¿sí? Entonces, la gracia está en crear eso. Esto sobre todo se llama dirección de fotografía en cine y es básicamente la segunda persona más importante en el set después del director, porque básicamente es el que decide todas esas escenas. Es una profesión bastante olvidada dentro del mundo del cine y que no tiene prácticamente reconocimiento público, pero es gente con mucho 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 valor y mucha autoridad dentro de los sets, ¿vale? Entonces a mí cuando una producción, por ejemplo, me contrata, porque yo por ejemplo hago sobre todo fotos comerciales, pero algunos de esos DVDs que habéis visto, yo hago las fotos de la portada y la contraportada, pero luego hay que grabar ese DVD, entonces esa grabación de ese DVD eh, tienen sus cámaras, su director y todo el tinglado que montan y son producciones bastante grandes, y a mí normalmente esa empresa me contrata para hacerles la iluminación, entonces por una parte yo estoy decidiendo la iluminación artificial en el caso Caso que haya en estudio, o en el caso de luz natural, pues qué cámara tiene que estar a qué exposición, qué balance de blancos tenemos que trabajar, en qué ángulos vamos a grabar para que la luz del sol según se mueva vaya dando la luz que queremos sobre el sujeto, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, al final, todo eso es comunicar con la luz, ¿vale? Entonces, todo eso se trata de un poco ese lenguaje que os digo que los iluminadores podemos hacer. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Cristian, a ver si tenemos alguna pregunta. Ahora, eh, Juan Monsalve pregunta, en tu estilo de trabajo, ¿qué importancia tiene la luz natural? En mi estilo de trabajo, la luz natural tiene mucha importancia. Les explico porque la gran parte de mi trabajo, no comercial, pero... Que también, pero sobre todo mi trabajo personal, que si buscáis The Elders, y Hernández, encontraréis eh, alguna cosa sobre mi trabajo personal, que son fotos de tribus y tal. Eh, pero también parte de mi trabajo, como digo, comercial, eh, se basa en hacer fotos combinando luz natural con luz artificial, en el caso de que la foto lo pida. ¿no? Entonces, para mí, la luz natural no es más que otra luz más, igual que la luz artificial. La diferencia es que tengo menos control sobre ella. Yo, cuando voy a trabajar en exteriores, por ejemplo, y voy a trabajar flash, con ambiente, no decido que el flash tiene que ser la luz principal o el ambiente tiene que ser el contra o la luz de fondo, no, para mí es más sencillo que todo eso, yo llego y veo qué luz me está dando la luz natural que es la que tengo menos control y decido qué funciones puede cumplir para mi foto, cuáles son las funciones más adecuadas que puede cumplir con el objetivo que tengo. A partir de ahí, por ejemplo, y os pongo un ejemplo que sorprende muchísimo y es que, por ejemplo, si yo voy a hacer una foto y quiero hacer una foto de un retrato de una chica en exteriores donde quiero una luz suave y envolvente en la modelo y a la vez me gustaría tener un contraluz, por Ejemplo tipo puesta de sol o algo así, eh, si tengo un día encapotado, no me voy a mi casa y me espero que el día mejore, sino que utilizo esa luz encapotada que es precisamente como un softbox gigante para utilizar como luz principal y lo que hago es falsear el contraluz. ¿sí? Entonces, mi flash es un complemento de esa luz, pero no porque uno sea mejor que el otro ni nada por el estilo, sino porque en ese escenario concreto yo no puedo hacer que las nubes se vayan, pero sí que puedo hacer un sol falso con mi flash. ¿sí? Entonces, con eso consigo crear el escenario de luz que yo quiero dentro de, de la escena. Entonces, la luz, la luz natural, perdón, o la luz disponible, porque muchas veces trabajamos en sitios donde hay luz en el ambiente. Por ejemplo, imaginaos que hacéis una boda y vais al baile, ¿no? Pues evidentemente habrá luces en ese baile, las del DJ o las de la sala o donde sea, en una discoteca, etc. Esas luces no hay que desestimarlas, esas luces son perfectas para transmitir la atmósfera que queremos transmitir. Y en el momento en que esas luces no hagan todo lo que queremos que hagan, es cuando tenemos que meter luces artificiales para complementar o para dominar o para hacer la función que necesitemos eh, cumplir en ese escenario concreto. ¿Sí? Entonces, para mí es muy importante, pero me encanta tener control, soy un fanático del control y en ese sentido la luz artificial me da mucho más control. Venga, ¿una pregunta más? Juan Camilo Izquierdo pregunta, si no tengo un flash con muchos pasos, ¿cómo puedo solucionar esa limitación? Un flash con muchos pasos, ¿nos referimos, Juan Camilo, a un flash muy potente o nos referimos a un flash con mucha variación de luces? Con, con poca variación de pasos. No puedes hacer gran cosa, sinceramente. Al final estás más limitado en las opciones. La gracia de ProFoto, por ejemplo, es que tenemos un control por décimas de paso. Y eso nos ayuda a tener eh, una versatilidad increíble a la hora de regular las luces, que veréis que es uno de los pasos, bueno, no lo veréis hoy porque no hablamos de combinar ambiente y flash, pero a la hora de equilibrar luces con cuando trabajemos en estudio, por ejemplo, entre una luz y otra, el control por décimas nos ayuda muchísimo a controlar exactamente la luz que queremos, más o menos, etc. Pero nos ayuda muchísimo tenerlo. Flashes más antiguos o flashes de marcas más baratas básicamente nos dan control por pasos enteros o por tercios o por medios pasos. Y eso nos limita muchísimo a la hora de regular luces y eso no, no funciona tan bien. No puedes hacer mucho, sinceramente. ¿Tenemos alguna pregunta más? Juan Saldaña pregunta si es imprescindible contar con un exposímetro. No, yo soy la prueba viviente de ello. Eh, yo no utilizo exposímetro ni fotómetro ni nada, así que yo no yo creo que es una herramienta obsoleta pero a mí me han llevado muchos palos por, por decir esto pero es que es lo que creo o sea sinceramente yo creo que no sé quién inventó me gustaría buscar algún día quién inventó el fotómetro pero eh, un flashímetro o fotómetro en este caso eh, es una herramienta que creo que si a día de hoy tuviésemos las herramientas de tethering conectadas al ordenador poder ver la foto de forma directa etcétera probablemente esa persona no tendría esa necesidad y con lo cual no inventaría esa herramienta eh, yo os puedo asegurar que no es necesario de hecho creo que es contraproducente pero es mi opinión personal habrá muchos de vosotros que me estáis viendo que creéis o que tenéis un flujo de trabajo que incluye fotómetro y sinceramente yo creo que el fotómetro te da una aproximación, el tethering la conexión directa o las pantallas digitales de la cámara, aunque no tengamos tethering nos da una imagen directa de lo que estamos obteniendo, entonces no puede ser más exacto que el tethering, entonces el fotómetro lo que pasa es que está muy mal usado, eh, pensar que el fotómetro lo que nos da es una referencia de lo que es la zona 5 en el sistema de zonas de Ansel Adams que parece que todo el mundo se ha olvidado del sistema de zonas cuando antes era como de estudio obligatorio en analógico y parece que al pasar a digital estudio, el sistema de zonas no sirve para nada, pero no es así, el sistema de zonas sigue siendo válido, ciertos matices, pero sigue siendo válido para, para en general toda la fotografía. ¿no? Entonces, el TTL o el fotómetro, cualquier herramienta de automatismo o el fotómetro lo que se basas es en eso, te da una medición a la zona 5. Pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, una clave baja y tengo una chica sobre un fondo negro y quiero iluminarla, con que ella tenga una zona 3 o 4 probablemente es suficiente porque el contraste visual es muy superior a si tengo un beauty con luces blancas por todos lados. Entonces, en ese sentido, yo no tengo que exponer la piel a zona 7 o a zona 5. A zona... No, no, no hay un, un requisito. O sea, solo tengo que exponerla allá donde me guste. Entonces, en ese sentido, el fotómetro se usa mal porque siempre digo que el fotómetro se utiliza como, como si fuese un nivel, no un nivel de bricolaje. Tú lo pones encima de la cosa y te dices si está recto o no está recto. Si no está recto está mal, si está recto está bien. Sí, eso es así, claro. Pero un fotómetro realmente es más bien un termómetro. Cuando yo salgo a la calle por la mañana y miro el termómetro de la ventana de mi casa y me dice que hoy estamos a 29 grados. No está bien o mal, estás a 29 grados y punto. No, no, hay, no, hay, no hay una, no una valoración de esos 29. Puedes decir, hostia, 29, qué calor, me voy a poner manga corta. O puedes decir, 17 grados, me voy a morir de frío y me pongo pantalón largo. Pero ya está, no luchas contra esos grados. Entonces, en el fotómetro es lo mismo. Te dice zona 5, perfecto, zona 5, no quiere decir que yo tenga que buscar zona 5. El problema es que partimos de la base de no saber lo que queremos y entonces nos apoyamos en el fotómetro como para decir que está bien. Creo que el fotómetro lo tendría que haber hecho de otra forma. Al hacerle una línea horizontal donde el centro es donde está la zona 5, da la sensación de que el centro sea lo correcto y que cualquier cosa a un lado u otro esté desbalanceada. Y creo que es uno de los problemas que ha hecho que la gente se fíe de los fotómetros de la cámara y de los fotómetros eh, digitales que te dan una marca. Realmente, si tú expones un fotómetro y te dice, vale, aquí tienes que poner 2,8 para tener zona 5, tú deberías pensar, si yo estoy iluminando a esta chica que tiene una piel en zona 7 y quiero que la piel se vea en zona 7 porque tiene una piel nórdica, lo que tengo que exponer es a más 2 de lo que pone el fotómetro. Entonces, si el fotómetro me venía a 2,8, pues tengo que bajar dos pasos y eso te la exposición correcta. Pero nadie lo usa así, o muy poca gente lo usa así. Los que lo usan así, chapó sigue siendo innecesario para mí. Pero, sinceramente, la mayoría de gente lo utiliza como una referencia que no es. ¿vale? Entonces, yo no utilizo fotómetro, yo utilizo mis ojos, una pantalla calibrada, que es una muy buena pantalla de BenQ, eh, o conocerme mi cámara hasta el punto de saber cómo me miente cuando me muestra la foto por atrás. Entonces, viendo esa foto, yo sé, teniendo en cuenta el margen de error que esa pantalla da, que tiene muchos rojos, que tiene mucha luz, que tiene tal, sé ver si la foto está bien expuesta o está mal expuesta, porque tengo experiencia con el trabajo con esa cámara. Si está bien o no depende solo de que me guste, con lo cual, partiendo de esa base, eh, lo único que tienes que saber es lo que quieres conseguir y que eso que estás haciendo se aproxima a lo que quieres conseguir. Venga, ¿alguna más? ¿No? Seguimos, vale. Venga, pues vamos a meternos ya en tarea para entender la luz, lo más importante es que entendamos las bases de la iluminación. Y de la misma forma que en fotografía tenéis, pues, el ISO, el diafragma y el obturador, y supongo que todos estáis de acuerdo que si no entiendes esas tres bases, es muy difícil hacer fotos en manual, al menos, y poder controlar lo que haces, en, en iluminación tenemos también tres bases muy importantes, ¿vale? Entonces, la primera es la direccionalidad. La direccionalidad define desde dónde viene la luz y es la más importante de todas las bases de la luz, ¿vale? Entonces, fijaros en estas imágenes, en las que tengo unos retratos, en este caso de Carmen, donde tengo la Carmen iluminada desde diferentes ángulos, es decir, desde diferentes direcciones. Están iluminados con el mismo modificador, a la misma distancia y a la misma potencia. Los parámetros de cámara son los mismos. Entonces, en ese sentido, podéis ver cómo las fotos cambian muchísimo. Y de hecho, si nos centramos en estas imágenes y vemos la diferencia, por ejemplo, entre esta imagen, la primera, y esta imagen, la segunda, donde lo único que cambia es la dirección, la imagen transmite cosas completamente distintas. Así que... La direccionalidad va a definir muchísimo el carácter de nuestra imagen, ¿sí? En cambio, si vemos, por ejemplo, fotos como esta o esta de aquí abajo, incluso estas dos más esta de aquí, veremos que las tres transmiten cosas parecidas en cuanto a la emoción de lo que transmite la imagen, que evidentemente es ciertamente neutra porque es una prueba técnica, pero tienen matices distintos. Entonces, veréis cómo a la hora de iluminar Primero tenemos que acercarnos a lo que en inglés se llama el ballpark, que sería un poco la zona de juego de lo que queremos conseguir y a partir de ahí matizar. Sí, eso es un poquito el formato como yo trabajo. Repito, todo lo que yo digo no tiene que ser la verdad absoluta ni es un dogma, ni soy el papa y estoy hablando de la Biblia, sino que simplemente estoy hablando de mi forma de trabajar y lo que funciona para mí y lo que yo he aprendido en mi experiencia como fotógrafo en mi vida profesional desde que me dedico a esto, ¿no? Entonces, esto es lo que funciona. El que le guste que lo coja y lo integre, al que le parezca lo que yo lo digo, que un fotómetro no utilizar es una salvajada ningún problema podéis seguir trabajando en vuestra, de vuestra forma no entonces al fin y al cabo eh, no quiero que os lo toméis como dogmas y eso es muy importante vale aparte de la direccionalidad tenemos otra segunda parte muy importante que es la caída de la luz vale entonces la caída de la luz es algo bastante más técnico que algunos habréis oído hablar y probablemente me habéis visto en algún vídeo porque se hizo bastante viral y de hecho estábamos con Carla que lo vais a ver de nuevo hoy que hablábamos de la ley inversa al cuadrado la ley inversa al cuadrado no es más que una ley física que define Cómo la luz se expande en el espacio, ¿sí? pero aplica para casi cualquier onda. ¿sí? Entonces las ondas de radio re, responden a la ley inversa. Eh, muchas cosas del, del, del mundo, por decirlo una cosa, del mundo físico, responden a la ley inversa. Entonces, en este sentido, a lo que nos aplica a los fotógrafos y lo que realmente nos interesa a los fotógrafos es cómo afectan nuestras imágenes y afecta en cómo la caída de la luz se produce. ¿vale? Entonces, fijaros, tenéis aquí un pequeño diagrama y me pongo aquí para poder marcaroslo un poco con el lápiz y que lo veáis, creo que lo veis bien aquí en la pantalla también, en la que tenemos un montón de información y os lo explico muy rápidamente. Imaginaos que tenemos un flash. Sí, pero no veo el ratón, entonces. No tengo ratón en la presentación, Marc, no puedo meterlo, tengo que meterlo así. Eh, no sé por qué tienes brillo o por... vale, bueno, pero entendéis, eh, si quieres ponlo en pip, y igual por ahí lo vamos viendo bueno, os lo intento explicar y si no lo explicamos después de, prácticamente y lo veréis más claro bien, en primer lugar, imaginaos que tenemos una luz y la tenemos a un metro de distancia de un sujeto bien, ese, ese metro de distancia al que tenemos el sujeto, imaginaos que nos da la exposición que queremos, ¿sí? el 100% de la luz que queremos, no la luz que emite el flash, porque eso, evidentemente por la ley inversa, la luz va cayendo muy rápido y con lo cual nunca vamos a obtener el 100% de luz más que en la fuente es decir, donde está el flash, pero imaginaos que tenemos el 100% a nivel de lo que sería una exposición correcta. Si nosotros duplicamos la distancia de nuestro sujeto y el sujeto lo ponemos a 2 metros, la teoría lineal del cerebro humano diría que necesitaríamos el doble de potencia del flash para poder conseguir la misma cantidad de luz. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía el flash a media potencia en el primer punto, en el metro de distancia, a 2 metros mi cerebro me dice que necesitaría un flash a máxima potencia, que sería el doble de luz. Pensar que en fotografía un paso equivale al doble de cantidad de luz. Cristian, tráeme agua cuando puedas. Bien, la lógica es, y es muy lógico y lo veréis muy claro, es que la luz no se expande de forma lineal, sino que se expande de forma expansiva, como su propio nombre indica. ¿no? Entonces, imaginaros que la luz se abre ¿no? y, se, y se propulsa en el espacio. Entonces, como se está propulsando y la energía no se crea ni se destruye, no podemos multiplicar la luz. El tema es que como la luz se abre cubre más zona y al cubrir más zona, la misma zona más lejos no puede obtener la misma cantidad de luz ni la mitad de ella porque la expansión es en todas direcciones. Lo que concluye la luz es que básicamente cuando duplicamos la distancia nos quedamos con una cuarta parte de la luz. Es decir, aquella luz que teníamos correcta en el sujeto a un metro, al pasarlo a dos metros, va a ser la mitad de la mitad porque se habrá expandido. Y esa es un poco la teoría de la ley inversa. Gracias. Bien, entonces, si nosotros seguimos hablando de esa ley inversa y duplicamos de nuevo la distancia del sujeto 2 al sujeto 3, pasando de 2 metros a 4 metros, lo que vamos a conseguir es perder de nuevo la mitad de la, luz que teníamos, la, mitad, de la mitad de la luz que teníamos en el segundo punto. Es decir, de un 25% de la exposición pasaríamos a un 12 y a un 6. Nos quedaríamos con un 6% de la luz. Fijaros cómo la luz cae rapidísimo. Y además, imaginaros que si nos fuésemos hacia adelante tendríamos la misma caída, es decir. A 10 centímetros del flash tendríamos, técnicamente en el laboratorio, una cantidad de luz brutal y a la que estuviésemos a 20 centímetros ya tendríamos solo un 25% de la luz en el sujeto. O sea, solo moviéndonos 10 centímetros, la luz cambiaría radicalmente. Eso quiere decir que cuando tenemos la luz muy cerca del sujeto, esta cae muy de golpe. ¿sí? Y una caída de luz, que supone? Contraste. El contraste es algo. Bueno, brutal en fotografía. Tenemos contrastes de muchos tipos. Contraste de luz, contraste tanto por direccionalidad como por la inversa, contraste visual eh, y muchos otros contrastes que utilizamos en nuestro día a día. Bien. Si lo vamos expandiendo, lo que nos vamos dando cuenta es que si pasamos de 4 metros a 8 metros, pasamos de un 6% a un 1,5. De nuevo, la mitad de la mitad. 6 entre 2, 3, entre 2, 1,5. Y si pasamos de 8 metros a 16 metros, nos quedaríamos con la mitad que es la mitad de 1,5. Pero ¿qué pasa? Que aquí, cuidado porque hay un cambio. En el momento que nosotros pasamos de 1 metro... A 2 metros perdemos un 75% de la luz, pero en el momento que pasamos de 8 metros a 16, perdemos solo un 1,2% de la luz. Es decir, que técnicamente podemos decir que el sujeto a 8 metros y el sujeto a 16 metros tienen la misma cantidad de luz prácticamente. Hay una diferencia muy poquita. O sea, no habría ni una décima de paso. ¿sí? Entonces, esa diferencia de ahí hace que la luz sea prácticamente la misma entre 8 y 16 metros, aunque evidentemente... Es una luz muy poquito, es un 15% de la luz que hemos emitido. Entonces, obviamente, para poder iluminar a ese sujeto a 8 metros o a 16 necesitaríamos un flash muy potente porque la mayor parte de la luz se ha perdido en los primeros metros. ¿sí? Eso al final lo que nos afecta como fotógrafos es que la luz, al principio de todo, cae muy rápidamente, muy rápidamente, generando mucho contraste de caída de luz, pero a la que nos alejamos de la, de la, de la fuente de luz, esa luz se estabiliza. Es la forma en que lo llamamos. ¿Esto en qué nos aplica como fotógrafos? En muchas cosas. Lo primero es que, por ejemplo, si tú tienes algo que es muy poco habitual y habréis oído pocas veces, tú tienes una modelo con una piel más oscura y una modelo con una piel más clara y las tienes a las dos con una sola luz, pues tienes que poner la modelo de piel oscura más cerca del foco que la modelo de piel clara. Para intentar equilibrar la, las pieles, si es lo que quieres, evidentemente. Si tú lo que quieres es generar pues que parezca Benetton y que una tenga la piel nórdica, 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 y la otra tenga la, la piel oscura, 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 pues ponlas al revés. Pon la chica nórdica cerca de, de la luz, expon para la piel de la chica nórdica y la chica de color más oscuro te caerá. En, en luminosidad hacia el tono real de su piel. ¿sí? Entonces, si tú lo expones para una, la otra te caerá en su tono real. Pero si tú lo que quieres es igualarlas, porque imagínate que tienes dos caucásicas, pero una está más morena que la otra, y no te queda bien a la hora de, a nivel de estilismo, lo que tienes que hacer no es igualarlas, sino es darle más luz a la piel más oscura para que su piel suba, y darle menos luz a la piel clara para que se equilibren. ¿Otra cosa que podemos hacer con la ley inversa? Pues todo lo contrario. Imaginaos que tenéis un grupo de personas y todos ellos tienen una piel pues, parecida, y os interesa que todos tengan la misma cantidad de luz. Pues lo que podemos hacer fácilmente es alejar nuestra fuente de luz de los sujetos y con eso igualar toda la exposición que tienen ellos independientemente de que no tengamos una luz por el otro lado para corregir las sombras o las caídas de luz de contraste que nos está haciendo la primera luz. ¿Vale? Al fin y al cabo es una de las cosas más habituales, pero principalmente aplica cuando estamos hablando de tener situaciones en las que estamos muy cerca con las luces de nuestros sujetos, que suelen ser esas luces más comerciales. Pensar que en el mundo... Y esa es una de las grandes diferencias. En el mundo no tenemos una caída de luz, porque la fuente de luz del mundo, ¿cuál es? El Sol. ¿Y el Sol dónde está? A toma por saco, muy lejos. ¿Sí? Entonces, como está muy muy lejos, siempre tenemos una luz estable. Y la diferencia lumínica entre Madrid y Barcelona, a pesar de que haya 600 kilómetros de distancia, es nula. No hay, porque esos 600 kilómetros son prácticamente totalmente eh, desestimables comparados con la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, si tenemos una cantidad de luz entre aquí y el último punto antes de que eh, el giro de la Tierra pase a que, a que la luz no llegue por direccionalidad, eh, prácticamente tendremos la misma exposición a pesar de que haya miles de kilómetros. ¿Sí? Entonces, en la luz natural ya nos encontramos con una cosa que no tenemos para jugar, que es la caída de la luz. La luz natural siempre es estable. Siempre vamos a tener una luz estable y solo podremos jugar con contraste direccional. Nunca podremos jugar con contraste por la inversa al cuadrado. ¿Qué sucede entonces? Que la luz artificial que podemos montar nos permite hacer luces que al ojo humano se perciben como no naturales. Y al percibirse como no naturales, se perciben lo que llamamos producidas. Y esas luces producidas tienen mayor impacto sobre la audiencia. Normalmente, ¿eh? evidentemente aquí puede haber de todo. Pero lo más habitual es que la gente se sorprenda más con luces no naturales o luces producidas y tengamos ese look más comercial. ¿sí? Entonces, a veces nos puede interesar o a veces no. Por ejemplo, cuando yo hablo con marcas de ropa y hablamos un poco de la dirección creativa de la marca y lo que quieren transmitir con su marca y qué tipo de público quieren ir, si una marca quiere ser muy pública, por ejemplo, pues aquí en España, porque es distinto el. El, la creatividad que utiliza Zara, por ejemplo, en España que en Asia. Entonces, aquí en España, donde Zara es una marca del pueblo, es una marca muy, muy, muy genérica, muy, muy de bajo coste. Eh, intentan hacer imágenes que sean muy accesibles, que todo el mundo se pueda identificar con esas personas. Entonces, Zara, vais a ver que en la mayoría de sus imágenes utiliza luces muy naturales, ¿sí? luces muy planas, ¿no? no planas en nivel de volúmenes porque por dirección pueden seguir creando volúmenes, pero planas en el sentido de estables, ¿no? que son luces que no tienen grandes caídas y que no se ven muy comerciales. Veréis que utilizan pocos puntos de luz en sus fotos, que no utilizan muchos rim lights, no utilizan demasiadas cosas que hacen que la foto se vea producida. En cambio, si nos vamos a pensar en Dolce Gabbana, pensaremos en un tipo de luz completamente distinto porque es una marca elitista, que quiere que parezca inaccesible o accesible para pocos entonces tú de repente, como persona de calle, con un sueldo medio, de repente ves un anuncio de Dolce Gabbana y ves que las imágenes, además de muchos otros factores como el estilismo, la producción el lugar, etcétera, pero la luz también te comunica un poco como que eso está a ese nivel y que si te puedes llegar a comprar un bolso de Dolce Gabbana o una camiseta de Dolce Gabbana con un esfuerzo titánico ahorrando varios meses eh, tendrás algo que no todo el mundo puede tener. Ahí juega un rol importante lo que las imágenes transmiten. Si las fotos de Dolce Gabbana hubiesen sido hechas como son hechas las de Zara, Dolce Gabbana no habría tenido esa imagen elitista que tiene. Si sí, por mucho que el precio fuese elitista. Si en cambio eh, Zara hubiese hecho imágenes mucho más producidas, mucho más a lo Dolce Gabbana o a lo, por ejemplo, no sé, te diré. Imágenes a lo eh, prácticamente cualquier marca italiana, eh, Louis Vuitton o, o cualquier otra marca de estas de élite, Chanel, etcétera, pues evidentemente tendrían eh, esa sensación de ser más que marcas más asequibles y no hubiesen creado ese look de lujo que han conseguido crear. Vale, entonces pensar que la iluminación tiene muchísimo peso y la ley inversa al cuadrado, la caída de la luz tiene ese efecto, es que básicamente podemos controlar o decidir cómo es la caída de la luz y así poder aplicarlo a nuestras fotos según nos interese más o menos. Vale. Chicos, ¿tenemos preguntas? Está Cristian buscando agua, creo. Vale, sigo con la siguiente base y luego hacemos un parón para analizar todo el tema de bases, a ver si tenéis alguna duda sobre el tema, ¿vale? Bien. La tercera y más importante es la calidad de la luz, ¿sí? La calidad de la luz es algo muy, ¿cómo os diría, es, es muy subjetivo, depende muchísimo de qué es lo que entendamos por calidad de luz. Pero en general, normalmente, por ejemplo, os lo explico de otra forma. Por ejemplo, la calidad de la luz durante mucho tiempo se ha entendido como la estabilidad de color de los flashes, ¿no? Donde, por ejemplo, ProFoto, en toda la gama de estudio, los D2, los generadores, Pro10, etcétera, siempre ha sido excelente, prácticamente eh, una de las mejores marcas del mercado, sin rivales, ¿no? Entonces, en ese sentido la calidad de la luz se ha entendido así en mercados muy técnicos. Pero en el gran público, la calidad de la luz se suele entender un poco como si la luz es dura o es suave, ¿vale? Entonces, eh, tenemos dos opciones, básicamente, pero no son dos... Como os diría, no es un interruptor entre suave y duro, sino que es más bien un degradado. Pensar en un histograma de blanco a negro y ese punto de transición de toda esa gama de grises, riquísima en grises, es lo que sería la suavidad o dureza de la luz. ¿vale? Fijaros en esta imagen donde podéis ver de nuevo a Carmen. Y podéis ver que tenemos dos imágenes con la misma direccionalidad, con la misma caída, y aunque sea sorprendente, pero con un, una sensación completamente distinta. ¿sí? Y lo que tenemos es que una imagen tiene una luz dura y otra imagen tiene una luz suave. Es quizás lo más habitual que se entiende desde los primeros que empezamos a iluminar, es lo primero que intentas aprender. Lo que pasa es que mucha gente lo entiende mal y lo confunde con el contraste. Estas imágenes, una es dura y la otra es suave, muy suave, pero ambas tienen mucho contraste. Yo puedo conseguir una luz dura. Eh, sin contraste y prácticamente ninguno sabría identificarlo como luz dura, o puedo conseguir una luz suave con mucho contraste y muchos os confundiréis como que es una luz eh, dura cuando realmente es suave, porque cuando hablamos de dura o suave hablamos de la transición, hablamos de esa parte en la nariz de Carmen donde en una podemos ver claramente dónde está el corte de la luz y donde podemos ver que aquí hay luz y aquí hay sombra y en cambio en la otra, si os pregunto cuánta gente hay conectada ahora, pues, si os pregunto a los 225, probablemente 225 me diréis 225 sitios distintos. Uno me dirá que la sombra empieza aquí, otro que empieza aquí, otro que empieza aquí, otro que empieza aquí, porque realmente no hay una línea definida de dónde empieza la sombra. Obviamente tenemos una línea en la nariz porque hay una sombra direccional que la nariz bloquea la luz lateral y crea una sombra direccional. Pero la luz cae de una forma ahí, hay una transición que va de luz a sombras degradadas. ¿sí? No es tan marcada como aquí donde tenemos pum, un corte, un cuchillo, como aquí que tenemos un degradado. Y ese degradado es lo que lo convierte en luz suave, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, lo que vemos es que tenemos de nuevo tres parámetros que cuentan la historia de la luz que estamos creando, que los tres parámetros sumados entre sí, lo que van a conseguir es transmitir lo que queremos que transmitan, ¿sí? Entonces, tenemos la direccionalidad, tenemos la caída de la luz y tenemos la calidad de la luz o la transición de sombras como queráis llamarle, ¿vale? Si nosotros analizamos cualquier imagen que os pongan delante, coger una revista que tengáis a mano, buscar una imagen y deberíais ser capaces de poder decir si la luz viene de un ángulo o de otro. Que se puede ver por las proyecciones de las sombras, por los truquillos de los catchlight, que son los brillos en los ojos, por muchas de estas cosas. Pero podéis ver inmediatamente en esa imagen que tenéis delante en una revista, podéis ver desde dónde vienen las luces, podéis ver si hay una caída de luz de la parte más iluminada a la parte menos iluminada, que eso os dirá si la luz está cerca o está lejos, y eso transmitirá una cosa u otra, si la luz es estable, si la luz no lo es, etc. Y podréis ver si las transiciones de luz a sombra son más o menos duras. Recordad que no es binario, no hablamos de duro o suave, hablamos de o más duro o más suave. Entonces ahí hay una escala de grises tremenda que a veces es muy difícil de definir, pero desde luego si ponemos dos fotos podemos decir cuál de las dos es más dura o cuál de las dos es más suave. Pero definir, ¿esta foto es dura o suave? Pues dependerá de lo que consideres duro y lo que consideres suave, de, de dónde pones ese punto de transición en que pasamos de ser duro a ser suave. ¿no? Entonces eso es un poco más relativo. Pero al final la luz es tan simple o tan complicada como lo que os acabo de explicar. Si vosotros a la hora de crear vuestra luz pensáis en qué me interesa más que tenga mi luz, vamos a poder conseguir resultados excelentes de golpe. Ahora, evidentemente, no es tan sencillo. O sea, sería tan sencillo si trabajásemos siempre con una sola luz. Entonces hablaríamos siempre de, mira, pues voy a poner... Una luz eh, sobre mi modelo y la quiero cerca para que tenga una caída pronunciada y genere contraste, y la quiero muy abierta para que el contraste direccional no sea tan elevado, y la quiero, pues, con una transición dura o suave, etcétera, etcétera. Por cierto, me olvidaba, para conseguir una luz dura o suave, lo único que importa es el. Bueno, lo único no, pero el 99% viene del tamaño aparente del modificador. Es decir, si nosotros ponemos una fuente de luz grande sobre nuestro sujeto, la luz va a ser suave. Si ponemos una fuente de luz pequeña respecto a nuestro sujeto, la luz va a ser dura. ¿Qué quiere decir que depende del tamaño aparente? Pues que si nosotros ponemos un modificador, por ejemplo, como tengo aquí, no sé si va a ver, tenemos alguna cámara donde podamos ver esto, pero por ejemplo, me acabo de comprar este cacharraco de Profoto. ¿Sí? ¿Lo vemos en alguna cámara, Mark? <laughs> vale, pues imaginaos que tengo este trasto, que es enorme, que esto es un 4x6, ¿vale? Entonces esto mide 1,80 m como yo por... ¿Es como mido 1,80 m? Siempre me decís que no. 1,80 m por 20 m, creo. Eh, es gigantesco. Entonces es una de las cajas más grandes que hace Profoto, los softbox más grandes que hace Profoto, ¿no? Entonces en este caso esto técnicamente podríamos decir que me va a dar una luz muy, muy, muy suave porque es muy grande. Pero si yo pongo esto a 16 metros de distancia... Mi físico no lo va a ver como una luz grande, lo va a ver como una luz pequeña, porque estará lejos, de la misma forma que vemos como pequeño el sol. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente se va endureciendo a medida que lo vamos alejando. ¿vale? Entonces, es muy importante el tema del tamaño aparente. Si, por ejemplo, yo os digo un Profoto A10, por ejemplo, que lo acaban de presentar, ¿no? Eh, me estoy moviendo por aquí, seguro que no me veis en ninguna cámara, pero un Profoto A10, por ejemplo, ¿no? que luego lo utilizaré para uno de los sets. Entonces tengo este, este flash y tengo esta fuente de luz. Entonces, ¿esta fuente de luz cómo será? ¿Será dura o será suave? Claro, aparentemente lo primero que me hace pensar es que al ser pequeño será duro. Pero, ¿y si lo utilizo sobre un cochecito de juguete o sobre una hormiga para un insecto, para hacer un macro o sobre una flor pequeñita? Pues, evidentemente, si tengo una flor que mide 2 centímetros y le meto esto, es como meter algo más grande incluso que eso sobre una modelo grande. Sobre una modelo, perdón. Entonces, en principio, la luz va a ser suave o, o dura dependiendo de lo grande que sea aparentemente sobre el sujeto que esté fotografiando. Y eso, que parece una absoluta estupidez, se demuestra físicamente con el sol. El sol es muy muy grande pero nos produce luces duras a menos que haya manto nuboso. ¿Por qué? Porque si el sol viene directo, como está tan tan lejos, se ve muy pequeñito y con lo largo de la luz es muy marcada y muy dura y produce sombras duras, como podéis ver cualquier día soleado. En cambio, si tenemos manto nuboso, de repente tenemos una superficie muy muy grande, aunque está lejos en la atmósfera, no está tan lejos y es muy muy muy, muy grande, con lo cual nos da una luz muy suave. La explicación técnica de esto, a mí me ha costado años y años entenderlo, pero es más simple con un botijo, ¿vale? Y se trata de que si yo pongo una luz grande sobre un sujeto pequeño, lo que tengo es mucha envolvencia. Es decir, que esas luces producidas direccionales, porque esto me viene en esta dirección, se ven rellenadas por esta esquina de aquí. ¿sí? Luego os lo explicaré, si queréis, un poco sobre, sobre Carla para que lo veáis mejor. Pero básicamente, si yo pongo un modificador más grande, envuelve mejor de luz desde más ángulos a mi sujeto. Y con lo cual, esos ángulos de envolvencia matizan esa sombra que me da la luz central, que es la luz principal que me da el modificador. ¿sí? ¿Se entiende? Vale, vamos con dudas y preguntas que podáis tener sobre las bases de iluminación. Es el momento, así que dispararme todo lo que se os ocurra. Vale, Juan Saldaña pregunta que qué pasa con la ley inversa cuando. Lorena, cuando... ¿me recargas? ¿Qué pasa ah, bueno. con la ley inversa cuando se usa un panel de abeja o modificadores? Vale, es una muy buena pregunta eh, y técnicamente. Los modificadores, lo que, los, las, los paneles de abeja, que son básicamente rejillas que lo que hacen es cambiar la dispersión de la luz, que no la dirección, lo que hacen es concentrar el ángulo de salida de la luz. Y obviamente... De forma física tendemos a pensar que eso tiene que afectar a la ley inversa, porque obviamente la expansión de la luz, que es lo que hace que la potencia se pierda, se, se cambia. Cambia de ser un ángulo prácticamente de 180 grados en un flash pelado a ser un ángulo distinto. ¿no? Uno de los errores habituales es pensar que un softbox, cuando emite luz, lo emite siguiendo el lateral de su. De su, ¿cómo se llama esto? De sus paredes, ¿no? Entonces, si el softbox tiene esta forma, la luz va a salir así. Y no es verdad. Cuando el softbox acaba, la luz sale directamente en todas direcciones, en prácticamente en 180 grados. ¿Vale? Lo que tenéis que pensar, y es una cosa que a mí me ha ayudado mucho a entender estas cosas, es que un rayo de luz no es un láser. ¿sí? Que emite luz solo en el punto, sino que es una esfera de luz, ¿sí? como un, una especie de tubo de luz, que emite luz en 360 grados alrededor suyo. Con lo cual, por mucho que la luz salga en línea recta, está emitiendo luz hacia aquí. ¿sí? De hecho, eso lo podéis probar cualquier día poniendo un flash de lado y poniéndoos en un lado donde técnicamente el flash no os dé y veréis cómo el flash os da. Eso se llama perfilar la luz. ¿vale? Entonces, la, los paneles de abeja no te sabría decir hasta qué punto pueden afectar a la ley inversa a nivel matemático, probablemente la afectan ligeramente, pero no mucho. Lo que sí que afecta es algo que es un modificador muy caro, como por ejemplo son las parabólicas, que son modificadores que hacen como una antena parabólica, que la luz en lugar de salir en cualquier ángulo, sale en un ángulo de línea recta. Entonces, eso sí que hace básicamente pasarse la ley inversa por el puente del arco de triunfo. Pero, pero son solo unos modificadores muy concretos y cuidado con lo que veáis como parabólicas, porque no hay tantas parabólicas en el mercado que realmente funcionen como tal. Pensar en una antena parabólica de, de, de televisión donde todos los rayos de todas las emisoras de cualquier sitio rebotan en la parabólica. Y salen en línea recta contra el receptor. Pues invertir esto y eso es una parabólica de iluminación, es decir, un punto de luz en el centro que emite luz y en cualquier sitio donde rebote de la, del paraguas parabólico va a salir en línea recta y no en rebotes y ángulos y tal. Con lo cual la luz nunca rebota dentro del paraguas y son como tener muchas luces muy direccionales que, que envuelven al sujeto desde todos los ángulos porque suelen ser muy grandes. Lo que pasa es que esas parabólicas son carísimas y bueno, hay que trabajar con ellas de una forma distinta, pero solamente en esos casos. Más preguntas, ¿no? Vale, pues gracias. Dame el agua. Vale, vamos a dar un minutito porque supongo que hay un poco de retraso. A ver si hay alguna pregunta más sobre esto. Porque en cuanto a esto esté claro y ahí tengáis claro lo que son las bases de la luz, vamos a pasar a la parte práctica y vamos a crear diferentes luces que transmiten diferentes cosas. Perdonadme, pero estoy seco hoy. ¿Cristian alguna pregunta más? José Manuel pregunta, que ¿cuál consideras que es la cantidad mínima de flashes para poder trabajar en un estudio? ¿Dos, tres? Muy buena pregunta. Eh, mira, yo diría que no voy a exagerar, pero el 80-85% de mis fotos las hago con un solo flash. Pero también es cierto que el 80% de mis fotos las hago en exteriores. Entonces, cuando trabajo en exteriores, el sol me cubre con muchos de los propósitos que quiero aplicar en una foto. Yo siempre he dicho que las luces pueden cumplir cinco funciones, ¿vale? Entonces, una luz puede, un punto de luz, para que nos entendamos, puede cumplir más de una función, pero debe cumplir al menos uno para ponerlo en nuestro esquema, si no estamos haciendo el capullo poniendo luces que no necesitamos. ¿vale? Entonces, las funciones que pueden cumplir son como luz principal, como luz de relleno, que básicamente lo que hace es complementar a la principal, los efectos secundarios causados por la principal los cubren los rellenos, el rim light o la luz de recorte, creo que le llamamos aquí en España, que es básicamente luces que nos aportan tridimensionalidad, la luz de fondo, que nos permitiría de nuevo aportar tridimensional imagen, volumen, profundidad, etc., a base de diferenciar el contraste del fondo con el del sujeto. Y luego una última, muy utilizada en el mundo del cine, cuando os digo que hago dirección de fotografía y tal, que es la luz motivada. La luz motivada lo que hace es motivar al espectador a creerse que ahí hay una luz ambiental natural disponible y lo que hace es aportarle realismo a la imagen entonces muchas veces por ejemplo si estáis haciendo una foto con flashes en un comedor y la lámpara se ve absorbida porque la exposición de la lámpara no puede competir con vuestros flashes o por ejemplo los es que hacéis fotografía familiar bebés en navidad y combináis leds con flash pues a veces los leds se os apagan porque no tienen potencia entonces eso es algo que podemos hacer la gestión se puede hacer pues dejar que esa luz tenga su protagonismo puro y exponer para esa luz y trabajar con un flash que baje a potencias muy muy bajas como los 2, de 500 por ejemplo que son ideales para tipo de trabajo o si no lo que podemos falsear esa luz de esa lámpara eh, para intentar conseguirlo con el tema de leds es bastante más complicado pero con una lámpara pues le podemos poner una 1 o dentro con un gel de color amarillo ponerlo dentro de la lámpara y de repente esa lámpara tendrá luz como estuviese si una bombilla pero la potencia es la de una a 10 con lo cual conseguimos que se equilibre con nuestro sistema de flashes bien entonces, si no cumple una de esas cinco, no debería estar la luz. Entonces, en, el, en la calle, cuando trabajamos con el sol más luz artificial, normalmente, en la mayoría de casos, como he dicho antes, eh, no en todos, pero en algunos, nuestro flash suele ser la luz principal. ¿Vale? En, en algunas ocasiones no, ¿eh? lo he explicado antes pero el sol puede cumplir otras funciones, por ejemplo, puede utilizarse de luz de fondo, porque el fondo del cielo azul que nos va a dar lo va a dar el sol, o nos puede utilizar en rim light, si lo ponemos de contra y nos ilumina el sujeto por detrás, o puede cumplir ambas cosas rim light y fondo, o puede incluso cumplirnos varias cosas, como hacernos de rim light, de fondo y de relleno, entonces claro en la calle, con un solo punto de luz artificial puedes complementar el, el ambiente y conseguir como un esquema de cuatro o cinco luces que replicarías en estudio, entonces no necesitas dos puntos de luz, así que con un B10+, por ejemplo en la calle vas mayormente sobrado yo solo tengo cinco puntos de luz portátiles pero realmente en la calle utilizo uno dos tres como mucho como mucho 85% de las veces un solo flash si trabajo en estudio ahí ya la cosa se complica un poco más porque no tengo el sol entonces a partir de ahí tengo que utilizar más puntos de luz para crear todo lo que en exteriores me haría el sol entonces yo siempre digo que para fotografía de estudio de retrato normalmente trabajaremos con uno Tres flashes, sería lo habitual, diría que tres es lo, el punto dulce. En algunas cosas concretas podemos llegar a necesitar cinco, seis, siete flashes, pero es menos habitual. Si estáis en fotografía de productos, donde más puntos de luz se suelen utilizar. Entonces, yo, yo siempre recomiendo en estudio entre tres y cinco puntos, en exteriores entre uno y tres, dependiendo de lo que hagáis. ¿vale? ¿Preguntas más? ¿No? ¿Seguimos? Vale, pues venga, vamos a ir a la parte práctica. Voy a montar un poco el, el primer parte del set. Eh, os dejamos con las promos que hay de Foto y volvemos en un minutito. Que estoy mirando ahora. Venga, chicos, pues ya estamos aquí. Eh, aquí os presento a Carla. Carla Lerín, ¿cómo es tu Instagram? Que nunca me acuerdo. Lerín Carla. Lerín, Carla. Arroba Lerín, Carla. Seguirla, que se lo merece. Ponte el collar bien, que lo tienes un poco doblado. Eso es. Perfecto. Vale, entonces voy a hacer un retrato muy simple ¿eh? y voy a empezar por hacer un retrato simplemente utilizando un beauty. Esto es lo que en ProFoto llaman un soft light. Es un beauty dish tradicionalmente llamado de 52 centímetros aproximadamente, 52 y medio creo que mide, y lo tengo con un panel. Voy a quitar el panel para que veáis primero lo que, cómo funciona sin panel de abeja y luego cómo funciona con panel de abeja. Vamos a empezar por enseñaros un poquito eh, el tema de la direccionalidad que os he comentado, vale para que veáis un poco cómo funciona. Entonces imaginaros, primero voy a encenderlo, está encendido, perfecto, voy a ver en qué canal lo tengo. Vale, tengo aquí el disparador de Profoto y desde aquí puedo controlar eh, un poco todo. Vale, tendré que pinchar la pantalla. Vale, lo tengo aquí en el A, perfecto. Y funciona. Vale. Entonces, vamos a trabajar un poco primero. Y voy a empezar por enseñaros cómo se ve esto en diferentes ángulos, ¿vale? Para que veáis un poco lo que os decía de la direccionalidad. Yo voy a poner la luz más o menos aquí. Un beauty tiene sus complicaciones, ¿vale? Un beauty básicamente es como una campana que tiene un plato en el centro que hace como que la luz. Rebote. ¿no? Entonces, eso tiene una luz muy característica siempre que lo utilicemos bien. Entonces, el Beauty hay que utilizarlo entre una y una vez y media su diámetro de distancia de la modelo. ¿sí? Entonces, lo tenéis que posicionar en el ángulo que queréis. En este caso, yo suelo buscar el lóbulo que quiero iluminar, sea el frontal o el trasero, ¿sí? porque siempre tenemos, podemos iluminar a favor, poniendo la luz aquí, o en contra, poniendo la luz aquí. ¿sí? Entonces, tenemos diferentes ángulos de, de luz según lo que hagamos. Bueno, eso es jerga iluminadora. Entonces, en este caso, tengo que tenerlo eh, puesto en el ángulo adecuado como para que el centro de la, del, del beauty va en dirección a la modelo y a partir de ahí lo tengo que colocar entre una y una vez y media el diámetro del beauty del sujeto entonces si esto tiene unos 52 lo tengo que poner entre 50 y 80 centímetros aproximadamente de la modelo aquí tengo algo menos de un metro con lo cual más o menos está a esa distancia vale entonces eso va a conseguir que la luz que emite el beauty, que primero tiene un plato en el centro y ese plato lo que hace es crear una sombra en el centro porque la luz no, no atraviesa porque es un plato rígido que no tiene difusión, eh, eso hace que la luz rebote ahí. Pero parte de la luz va a salir como un donut y va a salir hacia la modelo, ¿sí? Y esa luz que va a salir hacia la modelo, que es como un donut, va a salir de forma directa del flash sin tocar nada, porque va a salir de la, del, del, de la bombilla del flash directo hacia afuera sin tocar nada, porque la expansión de la luz no se va a encontrar con ningún bloqueo. Entonces eso va a crear una especie de donut de luz dura, porque la fuente de la bombilla del flash, no os olvidéis que es así, que es, que es como una bombilla que es pequeñito, de luz dura que va a ir directo hacia el lóbulo frontal de Carla, hacia el centro de lo que suele ser mi imagen, porque el rostro suele estar en la parte central, pero hacia el centro de mi iluminación sin duda. A partir de ahí hay una otra parte de luz que va a salir de la bombilla y va a rebotar en las paredes como en cualquier modificador y va a empezar a crear rebotes ahí dentro. Y luego va a haber una parte de luz que va a rebotar en el plato central hacia atrás y va a volver a rebotar dentro del plato. Entonces toda esa luz que va a ir rebotando en el momento que salga va a salir como un dorut bastante más grande de luz más suave, porque ya tiene el tamaño, como hemos dicho, aparente mucho más grande. ¿sí? Y ese Donut de luz suave va a acompañar a ese Donut de luz dura, porque todo esto pasa cagando leche de la velocidad de la luz. Entonces, eso va a salir como una especie de doble Donut. ¿Eso qué crea? Que si lo utilizamos bien, crea una luz más dura en el centro de la imagen y más suave en los bordes de la imagen. Y ese es el efecto famoso Beauty Dish. ¿Sí? Un Beauty Dish realmente no se llama Beauty Dish, le llamamos Beauty Dish. El nombre real es campana reflectora con plato difusor, ¿Sí? entonces de, de tantos centímetros. Entonces, en ese sentido, Profoto, que realmente para mí hace los mejores Beauties, porque no sé si os fijáis y si lo podéis ver allí, pero básicamente los Beauties de Profoto, o los Softlights de Profoto, tienen el culo plano por aquí. Es un poco distinto la forma de la parábola de la, de la, de la campana, es un poco distinta a otros que habéis visto, ¿no? Y por eso me parece tan interesante estos beauty rígidos que no tienen nada que ver con la luz que da un beauty plegable como los OCF de Profoto, que es un modificador muy interesante, muy versátil, pero no da la misma luz que el beauty, el soft light en, en este caso como lo llaman en Profoto. Este lo tenéis en blanco y en plata, tenéis las dos opciones. El plata para mí es el más auténtico, es el que da esa luz más espectacular, pero es más contrastado y menos versátil. Y el blanco pues es algo más cercano a un softbox, con lo cual no da esos contrastes tan agresivos que a veces hay fotógrafos que no saben gestionar, ¿vale? Entonces en este caso yo tengo los dos y según el caso decido por uno o por otro. Entonces, si yo lo pongo más lejos, lo que me va a pasar es que ese donut de luz más envolvente, más suave, se va a comer a ese donut de luz dura y no va a funcionar. Pero a la vez, como va a estar más lejos, ese donut de luz suave no va a ser tan suave ya, sino que va a ser un donut de luz más dura. Pero además ese efecto donut va a desaparecer, porque el donut, evidentemente, a medida que va avanzando la luz, se va cerrando, porque eso es fotones, por decirlo de alguna forma de luz, van ocupando el espacio que ha creado el plato difusor. Entonces, cuanto más lejos lo utilice, más se va a convertir en una campana normal y corriente dura que no va a tener ninguna luz especial más que un pelotazo de luz duro sobre mi sujeto. Si lo acerco mucho, mucho, ¿qué va a pasar? Y lo pongo más cerca de lo que es el diámetro del beauty, que el plato me va a hacer una sombra sobre la cara de Carla y con lo cual la cara de Carla no va a recibir luz y lo que voy a tener es un donut literal de luz alrededor de su cara que no va a tener ningún uso. ¿Vale? Por eso es importante utilizar un beauty entre una y una vez y media su diámetro. Y ahí Dónde es el sweet spot donde realmente funciona bien. ¿vale? vale, voy a montar el ordenador a ver si consigo que podáis ver las imágenes que voy a ir tomando. Eh, en teoría debería funcionar. Vamos a cerrar esto y voy a abrir. Vale, os explico cómo lo voy a hacer. Porque muchas veces me preguntáis esto y creo que es interesante. Por un lado tengo Capture One, vale, que es el software de, de revelado más popular del mundo, y por otro lado tengo Olympus Capture. Os lo quiero enseñar así porque muchos de vosotros vais a trabajar con cámaras que no son Olympus y con lo cual si yo estoy trabajando con Olympus, pero si no tenéis Olympus, eh, probablemente no va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que Capture lo que va a conseguir es una imagen que la va a mandar a una carpeta del ordenador, porque no hay eh, compatibilidad nativa de Olympus con Capture One entonces lo que va a hacer es que a través de Olympus Capture que es un software gratuito de Olympus voy a mandar la imagen a una carpeta del ordenador y ha hecho que Capture me lea las carpetas la carpeta esa del ordenador para leerme las imágenes que van apareciendo ¿vale? entonces de esta forma podremos ver las imágenes que disparo en el ordenador en Capture ¿vale? bien, perfecto entonces si ahora mismo hago una prueba de luz y voy a hacer un disparo simplemente para que lo veáis Voy a intentar enfocar a Carlos por aquí. Vale, tengo ahí un disparo normal y corriente. Vamos a ver aquí la imagen que vais a ver que está absolutamente reventada de luz. No sé por qué no me aparecen, no sé si alguien, Alfonso, si me echas una mano, pero no se me cambia la imagen automáticamente en Capture. Creo que había una opción para activarlo. Pero no lo, no lo tengo a mano ahora. Eh, si no la iré pasando, yo no os preocupéis. Como veis, evidentemente tengo una imagen absolutamente sobreexpuesta, sí. Porque, como os decía, yo podría haber hecho venirme aquí con un fotómetro, ponérselo en la cara de Carla, ver qué luz me da ese fotómetro, poner los parámetros de mi cámara, ese fotómetro, hacer el cálculo, calcularla y tal. Pero es mucho más sencillo que yo que estoy mirando la pantalla, voy mirando y digo, a ver, lo tengo en el A, ¿no? Pues Cristian, has averiguado cómo cambiar eso. No, vale. Lo tengo en el A, pues tengo mucha luz, pues le voy a bajar un paso al flash. Disparo otra vez. Sigo teniendo mucha luz. Eh, vamos a verla. Voy a tener que estar pasando fotos aquí, pero... Sigo teniendo mucha luz. Pues voy a bajarle otro paso a la. A. Primero asegúrome que estoy en el A y estoy tocando algo. Sí, vale. Entonces voy a hacer otra foto. Uy, perdón, ahora he tirado dos. No tengo ráfaga ni nada. Tengo el balance de blanco subido que alucinas. Voy a bajar un poco. Ahí. ¿Vale? Entonces, tengo la siguiente foto y ya podemos ver que en la siguiente foto la luz ya está bastante mejor y aún tengo algunos hotspots y unas zonas muy iluminadas, con lo cual la voy a bajar incluso un poco más, le voy a bajar otro paso. Y así, a algunos le llaman a esto prueba y error, yo le llamo a... Ver con mis ojos si lo que estoy consiguiendo es lo que quiero o no quiero. Con lo cual es una conexión mucho más orgánica entre mi punto creativo y mi punto práctico. ¿sí? Sé que a mucha gente que está habituada al fotómetro esto le parece más lento, pero claro, pensar que eso no es lo que te daría el fotómetro. ¿sí? Si tú pones el fotómetro y te da aquí eh, zona 5 y le das y sacas la foto, no saldrá eso. ¿sí? De la misma forma que si pongo el flash en TTL, no saldrá eso. ¿sí? Entonces, de hecho, miraros, si está ahora a 3.2, si yo lo paso a TTL, Disparado a 2.0. De acuerdo con el TTL, la exposición correcta es esta. Y esto es lo que hubiese obtenido si hubiese utilizado el fotómetro. Pero esto no transmite lo mismo que yo quería. Esto no transmite esto. ¿Sí? La pausa automática de la cámara. ¿Qué es la pausa automática de la cámara? Me he perdido. ¿Pero qué es lo de cámara... No tengo ni idea. <laughs> Aclarármelo porque no acabo de entender lo que me decís. Eh, vale, en lo que iba, ¿vale? Lo importante es entender que si nosotros tenemos... Es que tengo aquí la pantalla duplicada y no veo bien. Ahora, ahí. Sí, pero voy a girar un poco esto de aquí para poder trabajar mejor. Ah, vale, espérate. Solo tengo que hacer esto. <laughs> Tenía esto girado para la presentación y así ya podemos trabajar mejor. ¿Veis el, la pantalla sin reflejos? Vale, perfecto. Entonces, si os fijáis, eso sería la imagen que me da el TTL, que probablemente es una exposición correcta, que no os digo que no, que probablemente es una exposición que el fotómetro me daría como correcta, pero eso no quiere decir que sea la que yo quiera. Carla tiene la piel muy, muy clarita. Si yo expongo a zona 5, Carla no va a tener la piel como la tiene ella, ¿sí? Entonces, yo, me parece que lo que yo veo con mis ojos o lo que mi cabeza ve como la foto que yo quiero conseguir se acerca más a esto que no a esto, ¿vale? Pero bueno, esto es un tema aparte solo para que entendáis la diferencia de iluminar creativamente o iluminar expositivamente, ¿vale? Que es lo que os decía antes. Vamos ahora a partir de esta foto y vamos a cambiar la direccionalidad de la luz, ¿vale? Entonces, fijaros cómo yo ahora lo que voy a hacer es desplazar esta luz y la voy a colocar en otro sitio, ¿sí? No voy a cambiar la potencia, voy a intentar no cambiar la distancia en exceso, voy a intentar mantener la direccionalidad, o sea, perdón, cambiar la direccionalidad, pero mantener la ley inversa y mantener la, la dureza o suavidad, porque estoy utilizando el mismo modificador. Vamos a hacer ahora una foto, Carla, no toco parámetros de cámara, enfocamos y fijaros ahora como de repente, con la misma... No, la tengo puesta con la exposición de antes, perdón. Eh, tengo que subirla porque el TTL me la ha bajado. Estaba a 3,2. ¿Vale? Y ahora sí. ¿Vale? Y con la misma intensidad. Voy a tener dos fotos que son distintas, ¿sí? Entonces, si os fijamos en las fotos, podéis ver que la de la derecha, que tiene una luz mucho más direccional, mucho más marcada, es la que tengo ahora, y la de la izquierda es la que tenía con, el, con la luz más frontal. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Ninguna es mejor que otra. Depende de qué quiera transmitir con esa imagen. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera transmitir con una foto o con la otra, será más adecuada una o la otra. Evidentemente, si lo que quiero transmitir es una persona más neutral, con una iluminación más agradable, más más amigable, desde luego la que tiene menos contraste va a tener mejor resultado, ¿sí? con más contraste le doy más enigma, le doy más, no sé, una sensación distinta a la imagen, entonces tengo que guiarme en según lo que quiero conseguir para conseguir realmente que la foto transmita lo que yo quiero. ¿Sí? Eso sería un poco la aplicación de la direccionalidad en fotografía, pero claro, puedo seguir girando la luz, ponerla de contra y puedo conseguir 20.000 efectos con una sola luz poniéndola en un sitio u otro sin cambiar la caída de la luz y sin cambiar la suavidad o la dureza de la misma. ¿sí? Es decir, tengo el control sobre la comunicación de lo que transmite mi foto basándome principalmente en la direccionalidad, pero también podría cambiar el control porque si yo cambiase la luz y la pusiese más lejos y equiparase, tendría mucho menos brillo en esa parte de la foto y la luz sería más equivalente en el lado contrario. con lo cual Tendría de nuevo un retrato distinto. Siempre me gusta decir que la direccionalidad define y la caída de la luz y la dureza o suavidad de las sombras matizan, ¿sí? Entonces, la direccionalidad es lo que realmente va a definir vuestra imagen, y el resto de los dos parámetros, por decirlo de alguna forma, son los que van a acabar de darle ese matiz dentro del mismo ballpark que decíamos antes, es decir, en la misma zona de que transmitimos este tipo de emoción, podemos tener esta emoción con más contraste, con menos contraste gracias a la ley inversa o con una luz más dura o más suave, según nos interese y conseguir un resultado u otro en base a eso, ¿vale? Bien, continúo. Entonces, una vez tenemos esto aclarado, imaginemos que lo que yo quiero conseguir ahora es una foto que dé un poco más de enigma, con una expresión un poco más, pues que no tenga muy claro lo que, lo que la modelo me está transmitiendo. Intentar dar algo que quede un poco a la interpretación de cada espectador en base a lo que conseguimos, pero que tenga cierto enigma. ¿no? Entonces, para mí, evidentemente, si pongo una luz frontal, como la que tenía al principio, ese enigma se disipa. Entonces, lo que voy a intentar es conseguir una luz más lateral que... Tengo un cable por aquí una luz más lateral que consiga aportarle un poco más de, no sé, de, 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 de ese enigma que os decía a, a Carla en este retrato. ¿vale? Entonces, Carla, buscaremos una expresión un poco más neutral, ¿sí? una expresión más monaliza, que no sabes si sonríe o está enfadada, pero que no sea tanto algo definido. Porque, evidentemente, si yo creo una iluminación con una comunicación en una dirección y mi modelo interpreta en la dirección contraria, eso se va a dar de hostias. Entonces, tenemos que intentar siempre que todo vaya en línea. Y siempre digo que cuantos más elementos vayan en la misma línea, mejor resultado vamos a obtener. Si tú quieres una foto romántica, ponle un estilismo romántico un pelo romántico, un maquillaje romántico, una pose romántica, una localización romántica y vomitará romanticismo. Si solo haces luz romántica, eh, por mucho que la chica, si la chica, por ejemplo, está sexy y tú le quieres poner una, una luz romántica, no va a transmitir solo romanticismo con eso. ¿sí? Entonces tenemos que intentar que toda la escena vaya en esa dirección. Entonces, para estas pruebas lo que quiero es que Carla sea lo más neutral posible para que su interpretación no sea la que afecte al resultado de la imagen, sino que sea la luz. ¿vale? Vale, Voy a vale, enfocar. Entonces ahora lo que sí que voy a hacer es ya teniendo en cuenta la imagen que quiero conseguir, intentar eh, ir buscando la luz adecuada. Gírate un poco de perfil para allá, que estabas como muy frontal. Eso es. Dame un poco el hombro de atrás. Vale. Baja el brazo ese un momento, un momento. Eso es. Vamos a ver qué tal aquí. Estoy viendo si el tema de la luz que le entra en la cara es demasiado. Creo que, que ahora mismo está funcionando bastante bien esa caída de luz, si os fijáis, tengo una especie de esquema Rembrandt, ¿no? lo que sería pues, esa luz diagonal que baje y le crea un triángulo en el lado opuesto, un Rembrandt relativamente cerrado y podría intentar conseguir una imagen más contrastada, que quizá ayuda a eso que os digo, pues direccionándola más hacia el fondo. ¿no? Entonces vamos a probar a irnos un poco más de contra y cortar un poco más la luz sobre ella. ¿no? Y entonces fijaros que la potencia no tengo que tocar nada porque ya, mientras mantenga la distancia del modificador, la luz siempre será a la misma intensidad, lo que estoy cambiando es el contraste. Entonces, fijaros si me voy para atrás de repente tengo una foto con mucho más contraste comparemos con la anterior, sí y tengo una foto pues que tiene esa sensación de que el lado opuesto tiene más oscuridad, pero en cambio me gusta menos que la anterior, donde tenía un poco más de entrada de luz sobre su cara, pero en cambio ninguna de las dos acaba de funcionar en lo que tengo en mente, ¿sí? entonces me estoy dando cuenta que por mucho que yo vaya girando la luz, a partir de aquí si giro más lo que voy a conseguir es que la luz no le den la cara entonces evidentemente ya no tenemos foto ¿no? Pero, pero me estoy dando cuenta que no es un problema de eso, sino que más bien es un problema de la contaminación que me está generando esa luz sobre su en el ambiente. Y ahí es donde entra un panel de abeja. ¿no? Un panel de abeja me permite marcar más aún la dirección. Esto es un panel de abeja, en este caso del soft light, y esto lo que permite es que las, los rayos de luz, en lugar de expandirse de una forma tan radical, vayan con una dispersión menor. Y eso tiene un efecto muy, muy bestia sobre las imágenes. Y los que no hayáis visto nunca un panel de abeja, eh, esto es lo que más impresiona en iluminación, porque realmente, o sea, de repente es como que tienes... Una herramienta completamente distinta a tus manos. ¿no? Para mí es en los Beauties y en los Streetbox es indispensable. Vale, fijaros, la misma foto, misma exposición, mismo todo que la última que hemos hecho, eh, con panal de abeja y sin. ¿vale? Entonces, esto sería con panal y sin panal de abeja. Fijaros que la direccionalidad es la misma, pero de repente tenemos mucha menos contaminación en el fondo, mucha menos contaminación en el lado opuesto del rostro, eh, mucha menos contaminación en general. Y la luz es mucho más direccional y marcada. Y obviamente perdemos un poquito de exposición. ¿vale? En los panales de abeja siempre absorben un poco de luz. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es volver atrás a esa luz más un poquito más frontal, ¿sí? que le contamina un poco más la cara, pero con el panal de abeja. Y a ver qué tal funciona esto. Sigo sin tocar luz porque ahora estoy construyendo lenguaje. ¿eh? Lo que estoy haciendo es transmitir con la foto lo que yo quiero que transmita. A partir de ahí, evidentemente, como os he dicho, esto es una interpretación libre, pero en este caso, fijaros como ahora, os voy a poner las dos fotos con panel de abeja, fijaros que no hemos tocado potencia, simplemente hemos dejado que la luz le entre más a la cara de Carla, y ahí me mola más este efecto más Rembrandt, que no es efecto tan de lo que llamamos split light, que es una luz más cortada por en medio y cruzada, que, que no me funciona quizá tanto. ¿no? Pero en este punto de aquí creo que me encuentro más cómodo. Eh, a partir de ahí, aquí en Capture, pues podría abrirme la foto con la que estoy ahora y colocarme sobre sus brillos para ver si realmente tengo algo pasado, pero realmente no tengo nada, podría activar las alarmas, etcétera. Pero básicamente, fijaros que estos brillos de aquí están a 2.20. De rojo, es decir, estamos lejos de quemar, podríamos incluso subir la intensidad. Pero para lo que yo quiero transmitir, a pesar de que es una foto, digamos, una clave tirando a baja, eh, la cantidad de luz que tengo creo que es la adecuada. Si os fijáis en el histograma, podéis ver. No, esto no es el histograma. ¿Dónde está el histograma? Aquí. Aquí. Aquí estamos. Sí, sí que el histograma. Eh, en el histograma podemos ver que la luz que tenemos está en la parte de la mitad para abajo. Es decir, la piel de Carla que está aquí. ¿Sí? esa piel de Carla está muy por debajo de lo que sería la luz correcta para su tipo de piel, que es una piel caucásica alta, entonces en este caso podemos ver que es una clave baja, que está superexpuesta a la imagen, pero el contraste visual, como tengo todo oscuro y solo su cara tiene un poco de luz, es más que suficiente para que ella se vea, entonces, no está mal expuesta, está expuesta para el contraste que yo busco. Entonces, si os, nos fiamos siempre de que el histograma esté en el medio o de que eh, la piel de la modelo esté donde tiene que estar en el histograma, en la zona que corresponde a su piel, tal, lo único que vais a hacer es fotos neutras. Siempre pongo lo mismo, si disparáis en TTL contra una pared blanca y una pared negra, os van a salir los dos grises. ¿Eso es lo que queréis? No, ¿verdad? Lo que queremos es blancos y negros, o rojos, o azules, o lo que sea, pero queremos diferentes intensidades, diferentes contrastes, queremos transmitir con las fotos. No queremos simplemente mostrar. Y mostrar es exponer, transmitir es comunicar. ¿Vale? Bien, entonces, digamos que esta foto ya es la que me gusta a nivel de luz. Ahora voy a buscar un poco el trabajo con Carla que me dé. Repito, ¿eh? Hay gente que le gustará más la foto más frontal, sin grit y tal, pero eso no es lo que importa aquí, ¿vale? Vale, Carla, vamos a buscar... Un rollo más neutro, pero como más indiferente. Vas a estar mirando a cámara en plan, ¿qué pasa? Te coges la punta de la coleta, igual con el brazo un poco más bajo. Ponte un poco más de perfil. Eso es. Perfecto. Y vamos a hacer algo así. Mira aquí con profundidad. Perfecto. Vamos a trabajar un poco. Vale, no gires tanto el hombre porque pierdo el trasero. Intenta abrir más el hombro frontal para que no pierda el cuello. Perfecto. Baja un poco la barbilla. Deja caer la cabecita hacia el lado en plan romántico. Hacia el otro lado mejor. Perfecto. Ahí está. La otra, el otro brazo déjalo muerto para que no te corte la muñeca. Vale, perfecto. Es una lata que no me salgan las fotos aquí automáticamente. No sé si Alfonso me puede decir cómo arreglarlo. Pero sé que hay un botón en algún sitio de Capture One que le das y te muestra automáticamente la siguiente foto que se cargue en la carpeta, pero no lo acabo de encontrar. Mira, fijaros, esta es un muy buen ejemplo de esta imagen. No me acaba de convencer el brazo con el corte, pero o esta, por ejemplo, también está muy bien, aunque ahí la expresión es más definida de ella. Pero, por ejemplo, esta foto me parece que está muy bien, la voy a marcar aquí. Cinco estrellas y la voy a marcar como esa foto que tiene eso. ¿Vale? Entonces, de lo que va este workshop, ¿lo has encontrado? Vale, ahora si lo podemos activar. De lo que va este workshop es de que ahora, sin cambiar a Carla, sin cambiar su posición, sin cambiar su estilismo, sin cambiar su expresión, sin cambiar nada, vamos a transformar lo que transmite la foto y vamos a hacer algo completamente distinto que haga diferente. ¿Funciona? <laughs> vamos a probarlo. Disparo una foto y a ver si se cambia sola. Sí, creo que. Ah, no, no ha saltado, ¿no? Pero igual tienes que tener la última puesta. A ver, vamos a ver si tengo la última. No, pues no funciona. <laughs> vale, pues seguimos, ¿vale? Tengo esta imagen. Eh, no os preocupéis, luego os la enseñando. Vale, entonces, eh, lo que voy a hacer es cambiar radicalmente esto. Le voy a dar un taburete a Carla porque voy a tardar un poco en construir el esquema y así ella puede descansar. Y entonces me voy a llevar esto de aquí en medio. Lo primero que voy a hacer es un esquema completamente distinto en un sentido de que sea un esquema más positivo, ¿vale? Que tenga más, más luminosidad, más, más brillo y que sea más comercial también. Que tenga menos de esa salud, por ejemplo, a pesar de que tiene una caída pronunciada por ley inversa es la típica luz que podríamos pensar pues eso de Rembrandt, ¿no? Que tenía esa esa claraboya en la parte alta y que le entraba esa luz cruzada y que tiene ese ese enigma, esa historia, y podemos intentar crearlo eh, de una forma natural con una ventana en un ángulo adecuado. Podríamos crear algo parecido. Parecido. ¿Por qué? Porque es una luz que no es muy comercial, ¿vale? Porque tiene poco volumen, tiene poca tridimensionalidad, etcétera. Y eso se consigue con luces naturales. Entonces, vamos a hacer algo que sea lo contrario y veis la diferencia. Mientras voy montando, me podéis ir preguntando, ¿vale? Pero iré intentando explicaros por qué elijo una cosa u otra y e iremos montando sobre la marcha. Vale, voy a quitar el beauty y voy a colocar un softbox en este caso consiguiendo una luz distinta en lo que viene siendo eh, la luz principal de Carla vale entonces una de las luces más comerciales que existen es lo que llamamos un clamshell vale un clamshell es básicamente un esquema de luz que nos ilumina el modelo tanto desde arriba de una forma normalmente lo que sería con un esquema butterfly que es básicamente también lo llamamos Paramount, que es un esquema que ilumina la modelo de una forma muy frontal delante de ella, de forma que crea una sombra en la nariz como unas alas de mariposa, ¿sí? Sumado a una luz desde abajo que lo que hace es rellenar esas sombras causadas por la de arriba, vale. Entonces esos dos luces cruzadas se llaman clamshell porque cuando las ponemos delante de la modelo es como una concha, sí. Entonces esa luz clamshell es muy típica para hacer retratos comerciales, corporativos o cualquier cosa en lo que queráis enfatizar. Es prácticamente os diría que el esquema más utilizado, si no en el 100% de los casos, casi, para los políticos, sí, porque es un un esquema que le da mucha importancia al estar iluminado desde abajo le aporta como valor como como no sé como importancia al personaje en este caso voy a utilizar un octa y lo voy a utilizar desde el lado contrario vale y voy a iluminar a carla desde el lado contrario fijaros que la idea va a ser que no vamos a, a cambiar a carla lo que vamos a cambiar es la luz y vamos a ver como dos retratos aparentemente iguales pueden ser muy distintos vale entonces voy a poner esta luz por aquí y le voy a tener que dar la vuelta a esto ¿Alguna pregunta, Cristian, mientras voy montando? Si no, al final no os preocupéis, que haremos una ronda de preguntas larga para bueno, aquellos que queráis. Poncho tener. Paredes pregunta si es vital tener lentes muy luminosas para combinar esas técnicas. No, no es vital para nada. Eh, de hecho, en estudio muchas veces trabajamos con, con diafragmas. Eh, muy cerrados, de hecho yo trabajo 2.8 esto porque es una Olympus, tiene un 4 tercios y como cual eh, tengo una profundidad de campo mayor, pero en full frame no dispararía 2.8 o mucho menos en mi Hassel no dispararía 2.8 porque prácticamente no tendría foco en ningún sitio cuando estoy trabajando con un 150 y tengo un retrato tan cerrado, ¿no? trabajaría pues a un 5.6 o un 8 eh, trabajando en quizá un f4 aproximadamente en full frame y un 5,6,8 8 en, en medio formato. Eh, pero no, no hace falta tener lentes tan luminosas. Eh, lo que pasa es que las lentes luminosas de nuevo son más versátiles, porque cuando una lente luminosa la cierras un par de pasos, entonces es la hostia. Cuando utilizas una lente que es F4 a F4 para empezar, una lente F4 no suele ser tan tan buena, y si la utilizas encima a su apertura máxima, eh, menos buena es aún. Vale, voy a subir esto. ¿Y? Una pregunta rápida y relacionada es que pregunta Parejo Fotos ¿qué modificador es el más aconsejable para trabajar con el A1X? Pero después José Oro también ha preguntado qué ¿cuál es tu modificador favorito? Vale, eh, el A1X es el flash anterior, <laughs> no sé si habéis visto, pero por foto ha lanzado ahora el A10, ¿vale? Que es un poco un A1X, pero que ya tiene Bluetooth y que podéis sincronizar con el móvil, ¿vale? Entonces, para estos flashes pequeños... Eh, pero, foto a día de hoy no tiene forma de enchufarlos a modificadores, a modificadores grandes como los OCF, como los RFI, que son básicamente los de estudio. Así que, para esto, la única opción que tenéis para este tipo de flash es trabajar con los modificadores click, que son básicamente pues, geles de color, eh, creo que hay grids, y ahora los chicos pondrán por el chat si hay algún modificador más. Pero en principio están pensados para eso. Ahora, evidentemente, cualquier flash de este tipo lo podéis meter en un modificador perfectamente y por foto, de hecho, tiene una adaptadora RFI que cambia cambia el speed ring, lo que es el collar del flash, lo cambia por un adaptador para poner este trasto dentro y hasta alrededor de metro veinte os cubren perfectamente en ángulo, vale, entonces os pueden funcionar bien. Lo que pasa es que la potencia es más, perdón, es más limitada y con lo cual la cantidad de luz que, que se come el modificador os va a dejar con poca luz para trabajar, vale, en ese sentido. Pero poder podéis. Y mi modificador favorito sin duda, sin duda, sin duda es el Octa 4, este de aquí. No es que sea mi favorito porque es el que más me gusta la luz, porque os podría decir que, por ejemplo, no sé, que un street box da una luz muy especial o que un Beauty con grid es una cosa espectacular, pero este es el modificador que utilizo para todo. Es súper versátil, es súper práctico, te permite hacer un grupo, te permite hacer un retrato cerrado, te permite hacer, meterle grid y hacer una ducha de luz, te permite hacer un montón de cosas con un solo modificador. Entonces, yo si me tuviese que llevar uno a una isla desierta, que es la pregunta que me suelen hacer en las entrevistas, eh, me llevaría el Octa 4 sin ninguna duda. ¿Vale? Entonces lo tengo montado con panel de abeja, ¿vale? el efecto es un poco el mismo que teníais antes, pocas veces utilizo este con panel de abeja, pero sobre todo lo utilizo cuando eh, quiero no contaminar el fondo, entonces como quiero mantener un fondo más grisáceo, tipo el que teníamos antes, aunque evidentemente va a tener una luz distinta la escena, eh, me interesa utilizar el panel y también cuando utilizo múltiples puntos de luz, que voy a utilizar en estos cuatro por ejemplo, eh, el panel también me ayuda a tener una luz más definida desde esta fuente, entonces... El panel, de, el panel de abeja en una foto donde solo utilizas un octa probablemente no lo utilizaría, pero utilizando múltiples puntos de luz, esa concentración de luz que me da, que me da un aspecto pues más controlable de la luz, la voy a rellenar con las otras luces, con lo cual me puede funcionar bien. Pero eso ya depende de gustos, colores, ¿vale? Y como os digo, al final son herramientas para transmitir lo que queremos transmitir. Siempre a la hora de crear un esquema de luz, lo que hago es empezar por la primera luz y a partir de ahí ir modificando, ¿vale? Entonces no sé si lo tengo encendido o no. Se me ha encendido algo por ahí. <laughs> no sé qué es lo que he encendido, pero ahora me está saltando todo. A ver, este lo tengo en el A. ¿Sí? Porque es el mismo, solo he cambiado el modificador, así que voy a apagar los otros grupos. Y ahora, en teoría, solo debería saltar este. ¿Vale? Y esto ahora me ha dado una luz distinta. ¿Vale? Fijaros para que veáis. ¿Sí? Como me da una luz muy distinta. ¿Podéis ver la diferencia del hotspot, de lo que sería el, el, la diferencia de la cantidad de luz que tengo aquí en la cara? Respecto al resto de la escena, la luz es mucho más plana, es mucho más, como mucho más aburrida, en el buen sentido de la palabra. ¿no? O sea, tengo una luz mucho menos marcada en las zonas de altas luces sobre las zonas de bajas luces. ¿sí? Y si os fijáis, a unos mismos parámetros y potencia de flash, tengo menos cantidad de luz. ¿sí? Incluso, si nos vamos por la parte del, del fondo, no puedo verlo aquí en la doble imagen, tengo que seleccionarla. Vale, si no, no, tampoco me deja. Eh, vale. Bueno, si os fijáis, hay un poquito menos de luz en el fondo aquí que aquí. Y sobre todo en ella hay mucho menos lo que llamamos hotspot, que es que la zona central de un beauty tiene mucha más cantidad de luz que la zona de las esquinas, no solo por el efecto beauty, sino porque es una luz mucho más marcada y más direccional. En cambio, en el, en el Octa, a pesar de tener panel de abeja, o sea, incluso teniendo panel de abeja, tengo una luz mucho más estable y mucho más igual en todos los ángulos. Sigo teniendo unas partes más iluminadas que son muy parecidas, pero en el ángulo contrario a las que tenía aquí, pero la diferencia entre la parte de luz y la parte de sombra es menor, y eso es porque la luz es más envolvente. Y luego, aparte, las sombras que tengo, incluso, por ejemplo, aquí en la mejilla podéis ver una sombra muy marcada, muy definida, pero es muy suave, ¿sí? una sombra direccional pero transita de una forma muy suave mientras que aquí donde tengo una sombra está del cuello por ejemplo fijaros cómo es un corte no o es sea, la diferencia entre luz dura y luz suave por un modificador de 50 centímetros o un modificador de metro veinte sí el modificador de metro veinte está prácticamente a la misma distancia de Carla que el de, que el otro pero aún y así está mucho más frontal si lo comparásemos por ejemplo si no me llevo la columna por ejemplo, lo intento comparar con las primeras fotos que había hecho de Carla con el Beauty sin panel de abeja y más frontal. Fijaros como ya, independientemente de la exposición, en cuanto a lo que la foto tiene a nivel de luces, son más parecidas que con esta, ¿no? que tiene más contrastes. Es porque la direccionalidad es más importante que el con el que iluminemos. Fijaros esta foto de aquí que os digo, y ahora voy a utilizar el octa que tengo puesto, pero le voy a dar más luz, le voy a dar un paso y medio más. La cantidad de potencia que tengamos en los flashes es absolutamente irrelevante porque depende mucho de la distancia, depende mucho del modificador que uséis y de muchos factores, ¿vale? Así que no os interesa mucho quedaros con eso. Pero fijaros como estas dos fotos, esta y esta, son mucho más parecidas que esta y esta, a pesar de que estas dos están hechas con Beauty y esta está hecha con Beauty y esta está hecha con Octa. Es decir, en conclusión, es más importante desde dónde iluminemos que con qué iluminemos, ¿sí? Es decir, va a definir más el carácter desde dónde que si iluminamos con Beauty o con Octa. Es más importante dónde pones la luz. Vuelvo a lo de siempre, es el indio y no la flecha, ¿vale? Lo que hacemos tiene más peso de con qué lo hacemos. Eso es lo mismo con las cámaras. Con una cámara barata puedes hacer maravillas, con una cámara cara, si eres una mierda de fotógrafo, vas a seguir siendo una mierda de foto, ¿vale? Entonces, en ese sentido quería que vieseis esto. Pero vamos a centrarnos ahora en la foto que estamos haciendo con el octa, ¿vale? Aquí me he pasado un poco de luz, tengo algunos highlights un poco altos, así que voy a bajar de nuevo la potencia. Ya veis que el sistema de exposición de nuevo confío en mi... En mi conexión de mi cerebro, lo que mi cerebro le dice, si eso se parece a lo que tengo en mente o no. ¿vale? Y de momento, aquí pues ya voy viendo un poco más. Qué peñazo esto que nos salte la foto. ¿eh? Mira que lo he utilizado durante tiempo. Vale, está a 225. Creo que para lo que quiero conseguir está un pelín alto. La voy a bajar un poquito más. Nada, dos décimas. Lo que decíamos antes, con nuestro foto tengo la posibilidad de bajar milímetros prácticamente. Y eso me ayuda mucho a, a tener una foto más, más controlada. ¿Vale? Y ahora, partiendo de esta base, que tengo una luz pues, bastante atractiva pero muy direccional, no sé si podéis ver las sombras de mariposa que os decía, que a pesar de ser muy suaves, porque es un modificador muy grande, se ven poco, pero se ve como una forma ahí, como una especie de W, que, que hace la sombra debajo de la nariz, que eso es lo que se reconoce que el esquema es un butterfly, todo y que no lo es perfecto, porque el butterfly debería estar absolutamente centrado sobre ella y lo tengo un pelín direccionado hacia ese lado para que caiga un poco más la luz. En esa dirección, en ese ángulo, ¿vale? Entonces voy a complementar esta luz con una luz desde abajo, que voy a utilizar un pie de suelo, en este caso, si consigo quitarle cables de en medio, y voy a utilizar joder, ¿vale? Perdón, <laughs> por los tacos. ¿Se pueden decir tacos en el canal de Foto, Alfonso? Vale, entonces voy a poner esta luz aquí abajo. Esta luz lo que va a hacer, fijaros, es que si esto me va a producir sombras hacia abajo, esto me va a contrarrestar las sombras hacia arriba, ¿sí? con lo cual se van a complementar muy bien. Para esto estoy utilizando el Beauty Blanco OCF, que, para que veáis, saldrá de aquí algún día. Lo tengo puesto con difusor y todo, se o sea, parece más un octa, pero realmente es un beauty. este que tiene un plato? Ahora, en cuanto le metes el capuchón, se convierte en un octa pequeñito. Es una herramienta muy versátil, a mí me ha salvado la vida literalmente en ciertas ocasiones, eh, porque se queda muy pequeño plegado. Sinceramente, para mí el tamaño no es suficiente para hacer como una luz principal, a menos que estés muy desesperado. Eh, por ejemplo, recuerdo que cuando estuve en Nepal haciendo fotos a los cazadores de miel colgado en un acantilado con 300 metros de caída de una cuerda de bambú, eh, mi intención era colgar a un asistente o sea, colgar con un arnés a un asistente y que el asistente tuviese un octa muy cerquita del cazador y lo estuviese iluminando mientras yo estaba con un tele disparando, consiguiendo esa luz preciosa sobre el sujeto y el fondo integrándolo con el ambiente que tenía la montaña. ¿sí? Nos llovió, se rompió una cuerda, no se mató nadie de milagro, pero el tema está en que no pude colgar al asistente con la luz y tuve que hacerlo yo todo. Porque solo había una cuerda. ¿no? Entonces, básicamente lo que hice fue colgarme y tenía la Olympus en una mano y un Profoto B10 con el octava este en la otra mano. Y mientras yo estaba colgado del arnés a 300 metros de altura, disparando así con la mano y e iluminando al sujeto con mi mano, así moviendo la luz, direccionando como podía. Y evidentemente la foto no quedó todo lo bien que yo quería, pero me llevé fotos suficientemente buenas para mi portfolio de ese, de ese sitio que de otra forma no me podía haber llegado si no hubiese llevado esto, porque al final no hubiese. Bueno, podría haber trabajado con luz natural, pero hubiese sido otra película. Entonces, en este caso, yo es una herramienta que siempre llevo y que está súper destrozado, como veis, está hecho una mierda porque me lo llevo a muchos sitios, pero, pero siempre me lo llevo como backup, como recurso de, bueno, si se me rompe el octa, ¿qué? Pues saco este y salvo el día. Entonces, este, en este caso, para mí es pequeño y es una de las críticas que le hago siempre a Profoto, y es que para mí, para poder trabajar en exteriores, tenemos que tener modificadores de metro 20. ¿no? Entonces, Profoto no hace una gama de producto aún que esté enfocado para exteriores de Metro 20, aunque yo este me lo llevaba a Mongolia, a Nepal, a China y a un montón de sitios y funciona perfectamente, pero es cierto que desde su product line hablan un poco más de que este es el modificador para exteriores. Yo digo, esto se me queda pequeño para exteriores, entonces espero que en un día de estos saquen algo parecido a esto, pero más grande. ¿no? Entonces, en cualquier caso, estos funcionan perfectamente, es lo que hay ahora y van muy bien, así que yo seguiré trabajando con ellos mientras mientras pueda. Eh, la luz está contrastada hacia abajo y la complemento de abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces lo que voy a montar es este otro de dos este es uno de 500, lo voy a encender, voy a averiguar en qué canal está, vamos a ver en qué canal está, no está en el B, está en el C, ¿vale? Vale, perfecto. Lo que hago siempre, y para mí es, uy, espérate, he tocado lo que no tenía que tocar. Lo que hago siempre, y para mí es de vital importancia, es desactivar el otro flash que estoy trabajando en ese momento en el esquema. Porque si yo ahora de repente sumo la luz de este a la luz del otro que tenía, no voy a ver realmente la direccionalidad que está haciendo esto. Voy a ver el efecto de la suma de los dos. Entonces, lo primero que intento es decidir direccionalidad. Entonces, primero pongo este solo para ver si el ángulo es el que yo quiero y después lo sumo para exponer la potencia que yo quiero. ¿vale? Entonces, ahora voy a trabajar solo con el de abajo. Y vamos a ver un poco el efecto que hace el flash de abajo. Ahora en teoría tengo solo el C activo. Y si no lo he hecho mal, debería salir la foto con la luz que tengo desde abajo. Sí, como veis, parece un tema de terror y fijaros que ya veo que la direccionalidad si la complemento con esta imagen, fijaros que donde aquí hay sombras, aquí hay luz y donde aquí hay luz, aquí hay sombras. ¿Sí? Eso quiere decir que si lo sumásemos como capas de Photoshop encajarían a la perfección luces con sombras. ¿Sí? Entonces, ahora lo que me falta es equilibrarlas. ¿Sí? Entonces, si yo ahora disparo con las dos, la direccionalidad es buena en este caso, es difícil fallar cuando lo pones en un retrato clamshell, pero si las sumamos las dos, podremos ver que la imagen ya tiene esa suma de luces que fijaros que comparada con la que teníamos antes, ¿sí? Tiene todo ese relleno en la parte de sombras que precisamente queríamos conseguir para evitar que la luz tuviese tanto contraste. ¿Qué pasa? Que la luz de abajo se está comiendo todo el protagonismo. ¿sí? Entonces, si os fijáis aquí, la luz de abajo tiene todos esos brillos superpotentes y le quita todo el protagonismo a la de arriba y parece que la luz vaya de abajo a arriba con un relleno de arriba a abajo. Entonces, en este caso no es lo que quiero. Ahora, sumadas, lo que voy a hacer es regular la potencia de la de abajo. Le voy a bajar un paso y medio para empezar. Vamos a ver qué tal queda esto. Bastante mejor, aún y así creo que aún tiene algunos brillos muy potentes, hace mucho calor aquí, y evidentemente estamos sudando todos, incluso Carla. Vamos a bajarlo un poquito más. Y ahí bastante mejor. Y si ahora la comparo con la foto que teníamos antes, que era esta de aquí, que teníamos solo la luz de arriba, fijaros cómo ahora la luz se ha integrado perfectamente en las sombras de la otra luz. Y está integrada, no se nota que está ahí, ¿no? Y eso es lo que, lo que nos importa realmente al conseguir este tipo de luces. Entonces, ahora fijaros, como tengo de repente, una imagen con un. Voy a poner solo esta, pero tengo una imagen con. No sé, con una, con una presencia mucho más relevante, pero aún así tiene un degrado de sombras, aunque esas sombras no son tan profundas. Y eso es lo que consigue ese clamshell bien controlado. ¿sí? Un clamshell mal hecho es un flashazo desde dos, desde dos lados. Es decir, eh, poner más flashes es como double the trouble, ¿sabes? Como duplicar los problemas. Si, si no los usas bien y no los controlas bien, si pones uno y te va mal, si pones dos te va a ir el doble de mal. O sea, eso es súper importante. Bien, voy a acabar de darle un toque de... Tridimensionalidad a esta imagen, añadiendo un par de strips en la parte trasera que le van a aportar un recorte a Carla que la va a hacer una imagen más comercial, más, más producida, como os decía antes, más Dolce Gabbana. ¿sí? Entonces, evidentemente, eh, para hacer un Dolce Gabbana habría muchos más factores que esto, ¿eh? pero por, por, por hablar un poco en un idioma que me entendáis. Voy a colocar este, lo voy a poner un poco más lejos este porque precisamente le cae en el lado positivo. Es decir, en el lado que ya como está de perfil le cae en su lado abierto. Y vamos a intentar conseguir otra imagen. Vale, de nuevo lo que voy a hacer es encender estos flashes que están en el canal B en este caso, los dos, porque en este caso sí que los voy a utilizar juntos. Los tengo a diferentes potencias porque están a diferentes distancias, etc. Y de nuevo ahora voy a apagar el C y el A y voy a trabajar solo con el B. Y vamos a ver lo que hacen estos strips. Entonces, fijaros, como aquí tengo un strip que me perfila con muy poca potencia, pero fijaros cómo me da un perfil en la cara de Carla, el brazo, y me separa Carla del fondo, y por otro lado tengo otro strip que ahí me está contaminando mucho la mejilla, que eso no me interesa tanto, pero fijaros cómo me da ese perfilador al brazo. Entonces, lo que tengo que hacer es evitar que le entre tanto en la, en la mejilla. Entonces, tengo que intentar cambiar un poquito la dirección para que le contamine menos la mejilla, intentar conseguir que sea menos abrupto sobre su, sobre su mandíbula. Uy, perdón, otra por si sí. la ráfaga. Vale, vamos a ver ahora. Vale, ahí he conseguido reducirlo de la mejilla bastante y creo que ahí ya va a funcionar un poco mejor. Aún así lo podría reducir más, ¿eh? pero no me quiero enrollar en esto, que no es lo que importa. Ahora lo sumo todos y de nuevo la exposición de ese último, de esos strip box de esos rim lights, la voy a regular una vez sumado. ¿sí? Fijaros la diferencia entre esta foto y esta foto, que es. <coughs> La de la derecha, la que está marcada en blanco, con los rim lights, con la tridimensionalidad. La de la izquierda, sin los rim lights. ¿sí? Entonces, fijaros cómo de repente tengo ahí una tridimensionalidad distinta, un volumen que si nos centramos en toda la parte del lateral de Carla ahí, tenemos una transición muy distinta a la que tenemos aquí. No sé si eso se puede apreciar, pero es bastante sustancial la diferencia en los perfiles. La voy a exagerar para que lo veáis y si la exageramos bastante, yo voy a subir dos pasos a los rim lights veréis más claro el efecto de estos. Pero siempre hay que ser sutil. Con los rim lights, yo he pasado un poco por todas las escenas, ¿no? De, de ser muy exagerado con los rim lights, que es un poco esa fotografía más comercial, deportiva y tal, a tener una integración más neutra. Entonces, fijaros aquí como, por ejemplo, me contamina muchísimo la barbilla y el lateral de la cara. Aquí está ahí como relleno, pero no me lo es tan obvio, ¿no? Pero para que veáis en dónde está pasando, veis cómo perfila el cuerpo y toda la movida, pues a mí me gusta más un poco más en medio. Así que lo voy a bajar un paso. Y lo voy a hacer, vale. Ahora una vez tengo la foto acabada, la construcción del esquema, que es una de las cosas que siempre explico que hay que hacer, construir paso a paso, aquí lo siguiente es intentar, vale, cuidado con la cara Carla, que ha entrado mucho, yo creo que tienes que girar un poquito más la cara, si no giro yo un poco más el strip. Sí, un poquito más para allá, vamos a probar más para allá, sí, a ver el pecho un poquito. Vale, y bueno, aún le contamina un poco. Es que soy muy meticuloso en estas cosas y cuando no me funciona me peleo mucho. Pues vamos a intentar ver si consigo evitar que le contamine la cara. Básicamente pensar lo que os decía antes. Aunque esto tiene un panel de abeja, el ángulo de salida no es tan cerrado como la gente se cree. Entonces, evidentemente tengo una contaminación ahí que le viene un poco de, de eso. Ahora igual. Vale, ahí ya lo tengo mejor. Vale, entonces fijaros entre esto y la primera foto que habíamos hecho con una luz distinta, ¿sí? Son dos fotos completamente distintas, a cada cual le va a gustar una más o le va a gustar otra, pero la realidad es que cada una transmite una cosa diferente y la importancia es que la iluminación nos permite eso, nos permite controlar lo que queremos transmitir con nuestra foto. Son dos esquemas de luz distintos mientras mantenemos la misma modelo, el mismo estilismo, el mismo posado, entre comillas. Una está de brazos cruzados, la otra está tocando el pelo, pero es muy parecido y la expresión es parecida. Vamos a intentar conseguir cara una foto parecida a la de antes. Estabas como cogiéndote la punta del pelo con este brazo, el otro lo tenías como así en el bolsillo y estás con la cabeza un poquito caída, hacia el otro lado. Es. Y bastante seria, por decirlo de alguna forma. Vale, esto se parecerá un poco más, quizá. Pero lo que quiero que entendáis es que al final, si solo utilizamos. Se parecen bastante más. Eh, si solo utilizamos la luz como exposición, nunca conseguiremos esas diferencias. ¿sí? Entonces, esto lo que nos aporta es la posibilidad de que nuestra imagen transmite lo que queramos que transmita. Y son imágenes completamente distintas una de la otra. Y si encima le ponemos un fondo blanco a esta, ya la diferencia sería brutal y mucho más exagerada. Pero lo que quiero que veáis es que al final lo que nos permite la luz es transmitir cosas distintas según cómo construyamos alrededor. Y fijaros una cosa muy interesante, ahora voy a reventar este esquema que hemos hecho y lo que voy a hacer es poner todas las luces en TTL y rezar para ver qué sale. Esto va a ser diferente, no sé si mejor, peor, eh, más bien o más mal, pero esto de aquí abajo es lo que determina el TTL que está bien y correctamente expuesto. ¿sí? Y fijaros cómo cambia el TTL de lo que yo he creado de lo que yo he creado con otra luz distinta. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al final el TTL, como os digo, es matemática. O sea, lo único que hace, o sea, no podemos intentar, y mira que yo no me considero artista, pero no podemos medir el arte con matemáticas. Entonces, lo que tú quieres crear, lo que tú quieres conseguir, lo que tú quieres transmitir con tus fotos, no se puede conseguir mediante un cálculo matemático. Se tiene que conseguir mediante tu cabeza, lo que ves, si eso es lo que quieres o no, e intentar construir una comunicación con tu audiencia. ¿Bien? Vale, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas rápida y pasaremos a hacer otros dos esquemas con otro estilismo distinto, Carlos, te puedes ir a cambiar ya. Y haremos eh, un, un look distinto y de nuevo haremos dos looks aún más diferentes que estos, dentro del mismo estilismo, con dos esquemas de luz distintos más. Venga, vamos con preguntas. Vale, Omar Salazar pregunta que para fitness estéticos agradables, eh, si le recomiendas algún rango de distancia entre la luz o el modelo y la modelo. Gracias. Eh, ¿Para retratos, perdón? Para retratos con fines estéticos agradables de fitness. Ah, ¿De fitness? de no. fitness? Con fines. Directamente. Estéticos agradables. Es que me había ¿no? parecido ir fitness, por eso me había quedado. Eh, a ver, es muy subjetivo, ¿vale? Pero está claro que hay una serie de esquemas, que son los básicos, por decirlo de una forma, que funcionan, ¿no? Y que son. Y que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que lo que funciona, funciona porque y por eso se utiliza mucho, o porque se ha utilizado mucho, nos ha creado una dependencia y entonces funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, para mí, por ejemplo, un esquema que estéticamente es muy atractivo y que funciona prácticamente siempre y que así con cualquier modelo es un Rembrandt. Poner una luz a 45 grados, lo más grande y suave que puedas, para que envuelva, dependiendo del tipo de foto que estés haciendo, más abierto, quiere decir más frontalizado, porque 45 grados es muy relativo, ¿sabes? Entonces, más abierto o más eh, cerrado hacia el lateral, consiguiendo más o menos contraste y al final se trata de... De encontrar un poco esa, esa luz que es atractiva, pero también porque la tenemos muy vista y nos es fácil de ver, nos es reconocible, nos es identificable, porque además esa luz de 45 grados de arriba, es un poco lo que tenemos todos los días en la calle. Entonces, en ese sentido, el Rembrandt es una luz muy fácil y muy agradable. Eh, si nos vamos a algo más comercial, el Clamshell es la hostia. El Clamshell funciona súper bien. Uno de los trucos cuando utilicéis un Clamshell es meter una luz cenital para las raíces del pelo, porque suelen quedarse con los clamshell un poco oscuras. Metes una luz cenital y ayuda mucho. Eh, qué más, el butterfly que hemos hecho antes, que se saluda de arriba del clamshell, pero solo de arriba, si lo metes con un modificador muy grande también es muy atractivo. Si lo metes con un modificador más cerrado es bastante carácter, igual para un hombre te puede funcionar bien. Eh, al final es que hay tantos esquemas. Como digo siempre, los esquemas no son cartas tipo las cartas de Magic que podemos intercambiar. No se trata de eso, porque eh, cada foto debería tener un esquema. Es como un traje a medida. sabes Cada foto tiene un cuerpo, tiene una forma, tiene una imagen, tiene una una necesidad de transmitir una cosa, tiene un mensaje y con lo cual debemos iluminar acorde a lo que queremos conseguir para esa imagen. A mí rara vez me veréis hacer dos esquemas iguales, aunque sí, muchas veces me veréis hacer esquemas parecidos. Pero puede cambiar ligeramente medio metro de distancia, puede cambiar el ángulo un poquito, unos grados aquí, unos grados allá, este puede llevar panel de abeja, el otro puede llevar esto, uno puede llevar octa 4, el otro octa 5, el otro eh, el beauty, etc. Entonces al final todos tienen matices que los hacen únicos, pero realmente yo no me planteo replicar esquemas cuando hago una foto. Sino me planteo más bien qué necesita esta foto y a partir de ahí construyo el esquema para esa foto. Venga, unas pocas más, que Carlos está cambiando aún. Eh, Juan Camilo Izquierdo pregunta cuál es la relación entre dos potencias o pasos ideal entre un esquema el, que, el esquema que acabas de hacer. No la hay. Y es una muy buena pregunta, y me voy a ir al esquema para que lo veáis. Porque es una muy buena pregunta, muy interesante, y que viene mucho de un mundo un poco obsoleto en la fotografía, ¿no? que es un poco el tema de los ratios. Soy muy cañero con esto porque yo he aprendido fotografía en la era digital y a mí no me ha enseñado ningún fotógrafo analógico ni hemos trabajado en esa época donde no había todas las herramientas que tenemos hoy en día, ¿vale? Pero pensar que si nosotros iluminamos en ratios, es decir, que lo tradicional era pues yo ilumino 45 grados con esta luz aquí y me pongo un relleno a la misma distancia, o perdón, a la misma ángulo pero lo opuesto y ese relleno tiene que estar un paso por debajo de esto, es decir, a mitad de potencia de esto, este es un poco el clásico del fotógrafo de barrio que no funciona. Os explico por qué. Este modificador, que es un octa 4, se come alrededor de un paso de luz. Si meto un octa 5, se va a comer un paso y medio. Si meto un octa 3, se va a comer tres cuartos de paso. Si meto un octa 2, como puede ser algo de este tamaño, se va a comer menos aún. Si meto un beauty, me va a ganar medio paso. Es decir, cada luz absorbe una cantidad de luz distinta dependiendo de su tamaño, de su forma, de sus difusores. Entonces, si yo tengo aquí un modificador con un difusor y lo pongo en la potencia, y tengo otro flash en ese lado que tiene otro modificador, pero que es más pequeño, que no tiene difusores, y le quito medio paso, es posible que me estén emitiendo la misma cantidad de luz. Porque al final no se trata de la luz que sacan, se trata de la luz que llega. ¿sí? Y entonces ahí es donde esto es muy importante, en que no tenemos que plantearnos los ratios, tenemos que hacerlo como lo he hecho yo. Bueno, a ver, ese es mi consejo, evidentemente cada uno lo haga como le dé la gana, pero mi consejo es que lo hagáis así, que integréis la luz con la que ya tenéis. Si ponéis esta luz y os gusta es que está bien. Ahora poner la otra luz para que cubra lo que no os gustaba de esa foto, que eran esas sombras de abajo. Entonces la ponéis y la vais jugando con la potencia hasta que esa luz tenga la buena. Pero no hay una respuesta de decir no, pon la luz de arriba al doble de potencia que la de abajo y con eso consigues qué tal, qué cual. No funciona así, ¿vale? Entonces tenéis que intentar tener eso en cuenta porque no hay fórmulas mágicas para iluminar. Hay la, entender las bases y aplicarlas, que es que es más fácil de lo que parece. Si es como si dijésemos, dime unos parámetros adecuados para carreras de motos. Pues yo qué sé, dependerá de la luz que tengas ese día, ¿no? Pues en iluminación es lo mismo, dependerá de la modelo, del, del vestido, de la ropa, del fondo, de la localización, de lo que quería tu cliente, de lo que quieras tú como fotógrafo, etcétera, etcétera. Juan Monsalve pregunta si lograrías un resultado parecido con un reflector de luz inferior en lugar del flash. Pues depende. Sí, parecido, igual no. La gracia de un reflector es que es más barato. El problema de un reflector es que hace menos cosas, tienes menos control sobre él. Entonces, en un reflector lo que consigues es que te devuelva la luz que le dé la gana, básicamente. Tú no puedes controlar eso, no puedes apagar o encender el reflector. Todo eso que yo he hecho de medir la cantidad de luz que devolvía es algo que no podemos hacer con el, con el reflector. Simplemente lo ponemos y que sea lo que Dios quiera. Lo puedo alejar, lo puedo acercar, lo puedo doblar. Hay gente que ha hecho auténticas, auténticos máster en reflectores y no sé si recordáis, había un creo Que era el Lastolite había un, un reflector, el trireflector o algo se llamaba, que, que lo inventó creo que Joe McNally, que era un reflector que hacía una parte plana y luego tenía dos esquinas. Entonces de repente te hacía un reflector, porque uno de los problemas de los reflectores es que al ser planos, eh, las, los laterales de la cara no se te rellenan por igual que la barbilla, ¿no? Porque de aquí a aquí hay, más hay menos distancia que de aquí a allí, le inversa al cuadrado. Entonces hicieron un reflector que hacía como una, como una especie de U y lo ponías, y te, U, luego uno que había como cinco paneles, unas auténticas barbaridades. Y al final todo eso, barbaridades en el sentido para conseguir algo. Y al final toda esa complicación se resuelve con puntos de luz. Tú pones ahí un softbox, un street box abajo y luego le pones un par de softbox laterales. Necesitas tres puntos de luz, pero pueden ser perfectamente. Tres flashes pequeñitos, ¿sabes? Pero consigues un resultado completamente distinto. ¿Sí? Vale, chicos, voy a pasar al set y si queréis, eh, cuando empiece a montar la iluminación, me hacéis alguna pregunta más. Así que os dejamos un momento con las promos de Equina Foto que tenían activas ahora y pasamos a cambiar de set en un momento. Sí, puedes quitar el taburete. ¿Tengo audio. Vale, ya estamos de vuelta, chicos. Como veis, hemos montado un fondo de estos pintados a mano, muy bonitos, y simplemente tenemos que hacer la cambiada de estilismo. Y entonces vamos a empezar por crear una, una luz como si fuese, pues, para una portada de un disco de música. Eh, y vamos a empezar por ahí. Entonces, para este set voy a utilizar un Octa-5 y en este caso lo tengo sin panel de abeja, ¿vale? Entonces, simplemente un Octa-5 sin mayor historia y lo tengo bien subido aquí, pero lo quiero meter casi un poco cenital. Entonces, voy a girarlo un poco. Voy a bajar, a ver, la sal de ahí porque si no te voy a acabar dando un golpe. Si queréis, cristian me puedes preguntar alguna cosa mientras... mientras tenemos... El tiempo que estoy acabando aquí. Tengo que vale, bajarlo un poco más. Ay, vale, estaba bien de ángulo. Tengo que subirlo de altura. Leo Ayabusa pregunta que solo tiene un flash. Entonces, si ¿sí podría lograr un esquema similar de luz con luces reflectadas. Difícil, difícil porque realmente el esquema que hemos creado es un esquema con mucha volumetría. Podrías meter un reflector abajo. Lo difícil serían los strips, o sea, los, sí, los contras. Pero por lo demás, sí que se podría. Vale, Fernando Sánchez dice... Yo que... pregúntame. <laughs> dale, dale. Fernando pregunta que, qué piensas de los paraguas y bueno, que es una pregunta, ¿Octa o paraguas? Vale, eh, Octa sin ninguna duda, ¿vale? Eh, ¿Qué pienso de los paraguas? Los paraguas son una herramienta brutal, brutal, a nivel de portabilidad son muy plegables, a nivel de coste son muy baratos. Eh, si estáis trabajando con flashes y no conseguís un resultado atractivo que os guste, meter un paraguas será lo más fácil para conseguir que la luz sea suave y envolvente y con lo cual una luz más bonita. Eh, ahora, los paraguas tienen un grandísimo problema, es que son muy poco controlables. Yo os diría que a mí no me gustan los paraguas translúcidos, prefiero los de rebote, que me dan una luz pues, más controlable en direccionalidad. Y, pero aún así nunca tendrás ese control de que tú giras la luz y la luz cambia. Lo que he hecho con el beauty al principio de la direccionalidad. Un paraguas tiene mucho menos impacto en ello. Porque un paraguas tú lo mueves y como la luz es prácticamente omnidireccional, cambia muy poco. Entonces yo os diría que mejor octa. Ahora, evidentemente, un octa es más caro, un octa es más engorroso eh, y es más complicado solo tengo un paraguas eh, es el de metro 65 creo que es el xl de profoto o sea de, de rebote blanco y con el difusor y me funciona muy bien porque cuando quiero una luz omnidireccional por ejemplo un cenital que quiero que vaya a todos lados pero desde arriba eh, entonces pongo ese paraguas y si quiero iluminar un grupo muy grande y hacer una luz con una estabilidad es la, el modificador más grande y con lo cual más suave a distancias largas que tengo entonces en ese sentido es para lo que uso los paraguas para lo demás no me convencen. Voy a cambiar de lente y voy a poner un 45, que no sé dónde anda, Cristian, el 45, estaba por aquí antes. Porque vamos a hacer ahora algo más de tres cuartos y vamos a intentar encontrar el 45, pasa, pasando no te preocupes, toma el 75. Vamos a ver si lo encontramos. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente dejarme que marque la última foto que hemos hecho para luego hacer un resumen. La última no es la del TTL, es esta, eh, para luego enseñaros un poco los cuatro esquemas. Esta es la del TTL. Y esta es la que hemos hecho nosotros. Como veis, no tienen a ver, nada que ver, evidentemente. Tienen similitudes porque los puntos de luz están donde están, pero, pero no tienen nada que ver a nivel a nivel de que el matiz, eh, bueno, no sé, yo creo que la mía es más lo que yo quería, más allá de que eh, pueda gustar más o menos que eso es muy subjetivo. Entonces, ahora vamos a hacer una luz mucho más, como os digo, para portada de, de revista. ¿no? Creo que, Cristian, ayúdame con el fondo, por que se me ha quedado un poco corto. Pobre Cristian, está para ir para abajo todo el rato. Vale, yo creo que ahí más o menos me servirá. Vale, entonces voy a probar de momento simplemente a encuadrar y a tener una idea de lo que estoy haciendo. Y de nuevo lo que vamos a intentar conseguir es un poco lo mismo que os decía antes, ¿no? que es buscar un poco esa imagen que, que transmita lo que queremos. En este caso voy a bajar, creo, la cámara. Eso es. Y ahí estoy un poco bajo, pero voy a subir un pelín. Ahora claro es que no he movido de sitio por temas de practicidad, sinceramente, pero además aquí es que me viene muy bien el encuadre con este 45, que es como un 90. Y ahora voy a intentar asegurarme que lo tengo todo en su sitio, voy a quitar el TTL, y entonces voy a buscar que mi luz esté donde tiene que estar. No hemos encendido el B10, ¿verdad? Cuando te dejas un flash por encender una jirafa, ¿te acuerdas? Un rato después. Vale, las jirafas sobre todo equilibrarlas bien, porque si no las equilibráis bien cuando las abrís caen de golpe, pero sobre todo la rótula va a estar sufriendo un montonazo y vais a joder la jirafa en cuatro días. Una jirafa bien equilibrada no sufre nada porque se aguanta por su propio peso por equilibrio y entonces va mucho mejor. Vale, ya la tenemos. Vamos a abrir por aquí. Vale, listo. Vamos a disparar. Un pelín más para ella, Carla. Gracias vamos a ver qué tal vamos de luz entonces por simplificar vale fijaros que aquí tenemos una luz bastante correcta y crear una luz bastante picada como antes en el butterfly tenemos un estilismo pues más floral y tal y entonces en este sentido como luz ya es atractiva. Volvemos a tener un butterfly que si os fijáis ahora la mariposa se ve aún más marcada ahí. Parece una gaviota casi más que una mariposa ahí debajo de la nariz de Carla, pero, pero es esa luz que hace esa W invertida, que es ese esquema butterfly tan marcado. ¿no? El problema del butterfly es que tiene ese efecto que decíamos de las sombras hacia abajo, que no acaban de funcionar. Entonces, si esto es una portada de un disco de una cantante country, el tema es tan que no va a tener eh, ese efecto, ese punto romántico, ese punto tan guay que le da eh, ese rollo cantante country. Tengo un B10 Plus ahora, eh, estoy trabajando con portadas. No con, no con flashes de, de estudio. Para que veáis, si también se pueden utilizar y son muy versátiles. Al final, los D2 son flashes que son mejores, eh, sin duda, eh, pero claro, no, se, no los puedes sacar de casa. Entonces, depende mucho de lo que quieras conseguir. Para complementar este flash, lo que voy a utilizar es una capa base que le llamo, que es básicamente un relleno frontal que me va a iluminar toda la escena por igual, porque solo quiero matizar las sombras de todos lados. Entonces no necesito eh, un relleno direccional, sino en este caso va a ser un relleno frontal. Entonces le llamamos capa base cuando rellena toda la escena por igual. ¿Y por qué rellena toda la escena por igual? Porque lo voy a poner con un modificador duro frontal, sí, pero como es duro no va a crear sombras y como la intensidad que va a tener va a ser muy poquita. Eh, va básicamente a iluminar todo. Pero lo importante aquí, que quiero que entendáis, es que por ley inversa al cuadrado, al estar a 1, 2, 3, 4 metros de Carla y Carla estar a apenas un metro del fondo, lo que voy a conseguir es que por esa ley inversa que hablábamos antes, de la luz a Carla ya se haya perdido la mayor parte de la caída de luz y ella recibe una luz muy parecida al fondo, con lo cual todo me subirá prácticamente por igual. La tengo un poco hundida, voy a hacer el, el zoom para atrás. Vale. Entonces ahí la tengo, la tengo puesta en el 6. El modificar que he utilizado ahora es un White Zoom de ProFoto, que a mí me, es el que más me gusta para hacer estas cosas porque es muy homogéneo en la direccionalidad, pero podríais utilizar una campana de 18 o cualquier modificador que se os ocurra. Pero el white zoom a mí me, me vuelve bastante loco, me gusta mucho. De nuevo apago el A y trabajo solo con el C para que veáis un poco la direccionalidad, que no tiene mucho secreto porque es completamente frontal. ¿sí? Fijaros que tengo ahí la luz frontal. Entonces, básicamente me da esa luz de pelotazo desde adelante y me ayuda a tener pues eso, esa, esa luz frontal que me hará un relleno. ¿vale? Entonces, así evidentemente es muy poco atractiva, pero sumada a la luz principal que ya teníamos que dominaba la escena, pues en este caso nos funciona bien. De todos modos, creo que está muy potente. Vamos a verla. Y sí, ahí veis, ya tiene más luz ella, más protagonismo. Vamos a, sub a bajarla un poquito de potencia. Y ahora sí que está bien integrada. Uy, perdón. Eh, aquí. Está bastante bien integrada. Y fijaros la diferencia entre utilizar o no la capa base. ¿sí? Entonces fijaros como de repente toda la escena tiene más brillo y ella es como más, más relevante, más importante dentro de la escena. ¿sí? Entonces ella tiene como más importancia. Vale, ahora tenemos la luz, vamos a hacer la foto. Carla gira las caderas para allá y me das el pecho hacia mí muy cruzado, o sea, como la cadera así y giras muy hacia aquí como si fuese como más cruzado. Es, o sea, no tanto exagerado, un poco menos modelo, gira el pecho hacia mí, el culo un poco, eso es, perfecto. Perdón que diga culo, yo sé que en Latinoamérica y tal parece una cosa muy fea, pero aquí en España es muy normal, ¿vale? Lo digo porque últimamente me dan muchas collejas cuando digo culo en público, pero aquí en España, o sea, es la palabra más habitual, ¿vale? Vale, sonríeme un poquito más. Ahí el cuerpo, fijaros qué diferencia en el ángulo del cuerpo que hemos ganado ahí en volumen, es una pose relativamente incómoda para ella, pero que de cara a, 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 al espectador no se ve incómoda, ¿no? Vale, la cara, una sonrisa distinta. ¿no? Si quieres un poco más seria, pero más natural, más, más country, más, más normal aquí estoy yo, que pasa ahí, está mi vida. Perfecto. La cara le cuesta mucho sonreír, también os digo. ¿eh? Venga. Vale, mucho mejor. Vale, entonces vamos a dejar esta como la, la foto 1 de este set de iluminación, donde esto podría ser perfectamente una portada de un disco, os pues lo imagináis en cuadrado y con unas pequeñas letras ahí, pues Carla, y la cantante country del momento. ¿Sí? Entonces, este esquema de iluminación muy sencillo: dos luces, tenemos un octa 5 muy envolvente, crea una luz, me crea unas sombras que no me gustan, lo complemento con una capa base, me rellena esas sombras. Chapó, ¿sí? Ahora vamos a girarlo a algo completamente distinto que no tenga nada que ver. Entonces voy a anular todo esto y mientras lo monto, simplemente si me queréis hacer alguna pregunta, Cristian, que tengáis por ahí pendiente, las, las vemos en un momento. Voy a quitar todo esto aquí en medio. Carla, tú no te muevas de ahí. Vale, te voy a hacer dos preguntas que son muy similares. Una vale. es: ¿cómo harías para lograr la misma iluminación? Eh, de la modelo pero con el fondo blanco y, y, y Oscar Darío también pregunta que en el primer escenario eh, de, de esquemas cómo hubiera podido convertir ese fondo gris en un fondo blanco a partir de iluminación. Vale, pues fijaros, lo podemos hacer de varias formas. La primera pregunta es más técnica porque me dice, espera que ahora es cuando... A la vez que bajo la jirafa que pesa 400 kilos es complicado contestar preguntas. Vale, la, la primera que decía como sin cambiar la iluminación de la modelo, ¿cómo iluminarías el fondo? Eso es muy fácil, eh, manteniendo la iluminación que tenemos, metiendo una luz de fondo, que os he dicho al principio que era una de las funciones que una luz podía, podía hacer, pero tienes que añadir un punto de luz. Si no, si lo quieres hacer sin añadir puntos de luces, puedes cambiar el, el, el color o el tono del fondo. No voy a conseguir girar esta jirafa. Eh, no, puedes cambiarlo mediante ley inversa, es decir, si alejamos las fuentes de luz de la modelo y con lo cual ampliamos la distancia a la modelo y la igualamos con la distancia con el fondo, podremos conseguir un fondo más iluminado a la vez que la modelo también tiene más luz, pero nos va a cambiar la caída de la luz. Y nos va a cambiar eh, la suavidad de la luz y nos va a cambiar todo lo demás. ¿sí? Entonces, si queremos mantener la luz que tenemos sobre ella y que el fondo tenga más luz, tenemos que iluminar el fondo por separado. Si queremos iluminar las dos cosas con la misma luz que tenemos, tenemos que juntar fondo y modelo y alejar esquema de luz de ellos para que la luz, la caída de la luz por la inversa, sea más estable. ¿sí? Esa es un poco la respuesta. Vale, estoy buscando un flash y no lo encuentro aquí. Vale, voy a coger un B10. Plus podía hacerlo con un B10 perfectamente de hecho mira voy a meter en, el, en este esquema una 10 para que veáis que al final la luz es luz y da igual un poco de dónde venga entonces voy a iluminar la primera luz de este esquema con el B10 plus y me falta un barn door aquí y me cojo un barn door. ¿Vale? entonces con el barn door. el barn door es un accesorio que lo que hace mira, no sé, tengo una cámara para poner esto para que lo vean eh, el Barnor, vale, ahí lo veis. El Barnor básicamente son como unas puertas. De hecho, el nombre de Barnor significa puertas de granero. Y es un modificador que tiene unas puertecitas que se abren y se cierran y lo que nos permite es bloquear la luz en ciertos ángulos. ¿sí? Entonces, es distinto de lo que es un grid que concentra. En este caso no concentramos, sino bloqueamos un ángulo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer una luz completamente distinta. En la que voy a bloquear toda la luz del fondo para que solo le llegue luz a la espalda de Carla y hacer un perfilado en el que eh, bueno sea un contraluz total, ¿no? Entonces voy a bloquear la luz del fondo muchísimo, tipo así, espero que con esto me funcione. Voy a picar esta luz bastante y la voy a subir bastante de altura. está en el grupo C. Igual me he pasado del picado. Subo un poquito. Preguntas, Cristian? Me, subo por aquí. Eh, me pregunta Roberto eh, Jaén si podría utilizar el Octa 4 con un flash normal. Sí, 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 perfectamente. Supongo que te refieres a un speedlight. Los, Octa, los speedlights, hasta. O, los, o por ejemplo, un ProFoto A1, eh, hasta metro 20 cubren perfectamente. Siempre tenéis que ponerlos en el máximo angular, girar la rueda de la 1 para que esté angular. Pero hasta metro 20 funcionan muy muy bien. Vale, ahora tengo puesta solo. Vamos a hacer una pose parecida a la que teníamos antes, Carla. No hace falta que sonrías aquí, pero más o menos porque aquí sí que tengo que tener mucho control de dónde va la luz. Aquí lo que puedo tener es un poco de contaminación de los LEDs, que me pueden contaminar un poquito y no van a permitir hacerlo totalmente negro. Entonces, voy a cerrar eh, para este esquema, voy a cerrar aquí a un F56, por ejemplo, para tener menos contaminación del ambiente y voy a tener que subir potencia del flash. Pero sí, lo que digo, eh, los flashes hasta están de tamaño bien. Si metes un strip de metro ochenta, por ejemplo, empezarás a notar que las esquinas no, no les llega luz. Por lo demás, bien. Vale, entonces fijaros como aquí tengo un fondo prácticamente negro, ¿sí? Y la tengo a ella bien iluminada, bien perfilada. Voy a darle un poquito más de luz. Y tengo un fondo prácticamente negro, todo lo que es un fondo blanco. Pero, como, tengo, como es un fondo en el que no llega luz, pues básicamente tengo prácticamente un fondo negro. En el momento que empiezo a meter mucha luz, por aquí empiezo a ver una contaminación y veo el brillo que le da a ella, pero empiezo a tener un poco de contaminación ahí. Entonces, voy a intentar ver si puedo girar un poco esto para evitar esa contaminación. A Con malas me podría llevar el fondo para atrás un poquito y conseguiría que no me lo contaminase. Vamos a ver ahí qué tal. Perdón, solo para ver. Vale, Cristian, ayúdame un segundo con el fondo. Voy a desplazar el fondo hacia atrás. Que me queda ahí como medio metro hasta la pared. Entonces me lo voy a llevar un poquito. Girar este pie. Y ahí ya, probablemente. ¿Estás bien ahí? Vale, probablemente ahí ya no me contamine. Que no estaba mal el rayo de luz que entraba, pero. No me sigue contaminando. Sí, sí, me sigue dando ahí porque el problema es que, que el barn door no debe estar bien bloqueado. A ver si consigo bloquearla del todo. Si no, viviremos con ello. Bajaremos un poco la exposición. Y listo. Es que al final, si lo giro mucho, voy a perder el rim light sobre ella. Y tampoco me interesa eso. Vale, aquí un poco mejor. Entre esto y que vamos a bajar ahí un medio pasito la luz, yo creo que ya se acerca bastante. Evidentemente, si quise un fondo negro, pongo un fondo negro y acabamos antes, ¿eh? pero por no liarla ahora en el directo, eh, creo que lo más fácil es jugar. A es, vale, perfecto. Vale, entonces fijaros ahí, como ya tengo una luz que la perfila y que me da un ambiente completamente distinto al que tenía antes, pero evidentemente no veo a Carla. Entonces lo que voy a hacer ahora es utilizar un pequeño A1 para darle luz a Carla. ¿Tengo una batería, porfa, de esto? Y me voy a coger un pie. Voy a sacar. Este mismo pie compacto, por ejemplo. Upala. Vamos a ver. Voy a coger esto. Y lo que voy a hacer es darle luz a Carla, en este caso con un, con un A1. A1, perdón, A10. Entonces lo voy a poner aquí. El A10 lo tengo puesto en una rótula de un B10, ¿vale? Porque eh, el A10, evidentemente, no tiene forma de montarlo a un pie y poder inclinarlo. Entonces lo he montado sobre la rótula de un B10 que son extraíbles las del B10 y se lo he puesto a la base del, del A1, entonces yo puedo controlar desde el cuello el nivel de zoom, lo voy a abrir a tope para que veamos esto y a partir de ahí pues voy a colocarlo y a intentar ver cómo iluminar con esto, lo tengo en el 1A, el otro lo tengo en el C, así que pueden trabajar perfecto en grupo y dentro del ecosistema de Profoto todo se comunica, así que sin mayor problema, voy a subirlo de altura, es un pie compacto, no es la cosa más adecuada para meter cosas en altura pero... y lo que voy a hacer es intentar ponerlo Bastante cerquita de Carla, y, y mi idea sería que le iluminase solo la cara. ¿vale? Entonces, vamos a empezar colocándolo así, a ver qué tal. Vamos a probar a ver qué tal ahí. Como siempre, voy a apagar ahora en la luz de atrás para poder ver únicamente el que estoy utilizando. Sin tocar mi exposición, voy a trabajar con él viendo dónde me da la luz. Entonces, fijaros que guay, que me da una luz sobre ella, que también tiene un rollo muy bonito, ¿sí? Y me impacta en la zona que yo quería. Carla, te tendrías que quitar el pelo por arriba porque te hace unas sombras y tal. Pero el problema que tengo es que la intensidad es muy grande y sobre todo que la dispersión es muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle un panel de abeja para concentrar mucho más y que no nos mate el ambiente de la foto que habíamos creado antes. ¿no? Entonces, vamos a poner un panel de abeja, como habéis visto es magnético, súper cómodo. Y vamos a disparar aquí. Y ahora fijaros cómo le impacta solo en el rostro y solo le da luz a ella, ¿sí? Entonces no me da, no me contamina el fondo, no me contamina nada. Sin panel de abeja con panel de abeja. ¿Sí? Pasote. Entonces ahora la voy a sumar porque creo que tiene demasiada potencia y va a tener demasiado protagonismo. Sumo al C, trabajo con los dos y ese ambiente que habíamos creado de una luz de contra en la oscuridad de la noche se ha jodido porque el, el A10 me lo está reventando. Entonces lo que tengo que hacer es bajarle mucho la potencia para que precisamente no me quite el protagonismo. Le voy a bajar tres pasos. Pues es demasiado, ¿eh? pero vamos a probar. Solo quiero que tenga un toque de luz. Vamos a ver qué tal. ¿Vale? Me he pasado. Voy a subirlo un paso. Es encontrar el equilibrio. Siempre se trata de esto en fotografía: de equilibrar luces y ver que funcionen sin dominar demasiado. Entonces, fijaros que ahí, por ejemplo, voy a subir un poco el C, que era el de atrás, para que tenga un poco más de protagonismo. Y fijaros cómo podemos comparar entre esto, que tiene ese efecto de luz de atrás, de luna y tal, y lo que teníamos al principio, que era esto que era sin el relleno, sí, entonces ahí no podía ver a la modelo, aquí puedo ver a la modelo y parece que esa luz que le entra en la cara viene dada por ese, por esa luz de ahí, incluso lo que puedo hacer es intentar que sea menos frontal para que acompañe un poco más, porque esa luz que me viene de ahí puede parecer que me llega hasta aquí, pero si me viene desde aquí ya es evidente que no. Entonces girándolo un poco, lo que pasa ahora es que igual se me ha ido el, el grid. Vamos a ver, tal. sí. El del bueno, ahí me gusta mucho más. El del magnético. O sea, estos son los modificadores. Pongo en esta cámara para que lo veáis bien. Estos son los modificadores Click de. Esto es el Click Grid 20 de, de ProFoto, que básicamente son estos. Y entonces esto básicamente. Me acerco aquí y lo tengo en la mano, el A1 pelado, tal y como viene de serie, lo sueltas ahí y ¡pum! se pone en su sitio. ¿sí? Tengo un collar magnético que hace eso. Y lo mismo puedo hacer con Geles, con esto, con los modificadores que los chicos os dirán, el soft bounce, etcétera, etcétera. Vale, entonces, esta es un poco la foto que estaba buscando y de hecho ya me parece muy guay la que me ha salido de primeras. Con lo cual vamos ahora a resumir para que veáis. Dos looks completamente distintos, repito, ¿eh? a uno le gustará más uno, a uno le gustará más otro. Pero fijaros como el que cuenta la historia es la luz, no el estilismo, no la actuación de Carla, no tal, sino lo que cuenta la historia es la luz. Y si las vemos todas las que hemos hecho hoy, podemos ver un poco. Ya está, Carla, te puedes cambiar. Eh, podemos ver un poco todo lo que hemos hecho, cómo podemos crear diferentes luces gracias a la iluminación. Es decir, a comunicar con la luz y no a exponer con la luz. ¿Sí? Venga, pues por mi parte, esto es lo que os quería explicar hoy. A partir de aquí, vamos con dudas, preguntas, lo que tengáis, lo que se os ocurra y vamos a intentar resolver algunas de las preguntas que tengáis a ver si soy capaz. Venga, dispara, Cristian. Edinson Cartenas nos pregunta que para fotografía de ropa náutica en exteriores, ¿cómo iluminarías? Fotografía de ropa náutica en exteriores, depende de lo que entendamos por ropa náutica, no tengo ningún cliente de ropa náutica se si me ocurra, pero estoy pensando en algo tipo Patagonia, cosas así. Normalmente esta gente lo que quiere es que hace una ropa que aguanta todo lo que le eches. ¿sí? Entonces yo buscaría crear un entorno que dé la sensación de que estás en medio de una tormenta o que estás en medio de tal. Desde luego no lo haría como una sesión de bikinis. ¿sí? entonces no lo haría plena luz del sol con un cielo azul súper bonito en una playa. Buscaría un poco, pues eso, un bosque, o si realmente un, si es una ropa náutica más fashion, pues buscar un entorno pues más de, de un. De un, de un puerto con barcos de fondo, etcétera. Entonces, a partir de ahí, si realmente es ropa náutica técnica, buscaría, como te digo, ese efecto más encapotado. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues, por ejemplo, si tienes un día muy soleado, el día que quieres hacer la sesión, hay unos cacharros que se llaman softbounce, pero podéis utilizar, por ejemplo, softbounce, no, perdón. Eh, no me acuerdo cómo se llaman, bueno es igual, son unos, son unos marcos de aluminio que tienen una tela difusora en el centro y las subes entre varios asistentes y los hay como de 3 metros por 3 metros y cubres con una especie de palio toda la zona y entonces creas un encapotado, como si tuvieras una luz encapotada en la zona de trabajo de la, de la sesión eh, entonces también lo podéis hacer utilizando un reflector translúcido ¿sabéis? el reflector este translúcido que, que tiene Profoto, lo podéis utilizar meterlo en una percha y lo subís y tapáis el sol para que os proyecte una sombra sobre la zona de trabajo y aunque tengáis un día sol entonces podéis iluminar con vuestros flashes lo que queráis. Es difícil realmente hacer recomendaciones sobre cosas. Pensar que el proyecto, el, o sea, el proceso de creación de una sesión de fotos para mí tarda alrededor de un mes. Entonces, eh, cuando empiezo a trabajar con un cliente, es, mandamos un email, mandas tus ideas, mandas un moodboard, te identificamos palabras clave, etcétera, y vamos creando un poco en eso. Entonces, evidentemente una pregunta que te responda en dos minutos dependerá mucho de la intención del cliente de lo que él quiera. Pero desde luego lo primero que me viene a la cabeza es eso. Y en cuanto a iluminación, me viene más de una iluminación suave que no dura. Justamente digo. Juan Camilo Izquierdo, preguntas si hay alguna diferencia en la iluminación si haces la foto vertical o horizontal o por qué siempre disparas en vertical, que en este caso es horizontal. Sí, a ver, eh, es muy interesante la pregunta, mucho más de lo que, de lo que algunos eh, creerán de inicio. Eh, la luz tiene que ver con el ángulo de cámara. ¿sí? Entonces, si yo tengo esta luz y de repente yo me desplazo hacia allí, ¿sí? Entonces, o sea, yo estoy disparando en este ángulo y tengo esa luz y de repente me desplazo hacia aquí y, tengo, y disparo desde aquí, es lo mismo que mover la luz de sitio, ¿sí? porque al final la luz es una relación entre dónde está el sujeto, dónde está la cámara y dónde está el punto de luz. Entonces, imaginaos, para que lo entendáis bien, si vosotros disparáis con el sol a vuestra espalda, la luz es distinta a que si disparáis con el sol en vuestra cara, ¿sí? en la espalda de la modelo, es totalmente distinto. Pues en el estudio pasa lo mismo y mucha gente cree que no. Entonces, una de las cosas que podéis hacer una vez habéis iluminado es buscar el contraste que queréis moviendo un poco el ángulo de disparo de la cámara en lugar de mover las luces. Eso ya va a gustos. A mí prefiero mover luces y mantenerme el sitio de disparo que otra cosa, pero ya cada cual con su decisión. Venga, vamos con el siguiente. Con un reflector, ¿obtendrías el resultado parecido a evitar esas sombras de W, similar a la de antes? Sí, lo he dicho antes. Con eh, un reflector la, la rellenas, pero no tienes control sobre la intensidad. Juan Saldaña pregunta que si en un estudio usas luz continua. Si es así, cómo la usas. A veces, eh, sobre todo para vídeo. Evidentemente, la luz continua tiene sus limitaciones. La luz continua no tiene suficiente potencia para hacer todo el trabajo de la luz de flash. A día de hoy, estamos bastante lejos. En un Estaríamos hablando de entre 5 y 7 pasos de diferencia. Entonces, 5 y 7 pasos es una puñetera barbaridad a día de hoy. En exterior es absolutamente imposible utilizar continua para hacer lo que hago con flashes. En estudio, ciertas cosas podemos empezar a hacerlas, pero claro, estamos hablando de que, por ejemplo, el panel con el que me están iluminando este vídeo es un panel LED de, de 600 vatios, mide metro 20 por metro 20, vale 2.800 euros. Entonces, Sinceramente, si lo que quieres es hacer fotos, te sale más barato comprarte un Profoto. Entonces, el tema de LEDs, sí y no. El problema de los LEDs es que hay LEDs muy baratos, pero tienen una potencia horrible. Entonces acabas dependiendo mucho de trabajar a ISOs más altos o a diafragmas muy abiertos, pierdes versatilidad. Entonces te diría que cada vez hay más cosas que puedes hacer con LEDs. Pero aún no sustituyen para nada los flashes. Entonces, depende del trabajo que quieras hacer. Depende de lo que quieras hacer. Si vas a trabajar a 1 o 4 y te da igual la contaminación de ambiente, porque, por ejemplo, un problema que tienes es que igual que tus LEDs te dan luz continua, tus fluorescentes del estudio también y te cambian el contraste de la imagen. Entonces, tendrás que trabajar a oscuras solo con la luz de los LEDs. Por otro lado, tienen de bueno que la luz es más natural. Es decir, más natural que no se me malentienda. Es para el cerebro humano. Tanto nuestro como de la modelo, la luz la vemos, el flash no lo vemos. Entonces, eso te cambia un poco la forma de trabajar a una conexión más orgánica con la modelo y puedes trabajar de una forma más fluida, disparar en ráfaga y hacer una serie de cosas que tienen sus beneficios. Pero a nivel de intensidad tiene mucha menos. Leo Hayabusa pregunta si hay alguna tela o material que pueda funcionar como ciclograma. Puse una, en una ocasión una tela blanca que al tomar la foto se veía azul. Bueno, sí, evidentemente cada tela tiene sus pigmentos y sus pigmentos se muestran en tu cámara. Eh, es fácilmente regulable, lo que pasa es que si sí es cierto que esa tela es azul, es decir, que aunque tú la veas blanca, tiene dominantes azules, si tú corriges el balance de blancos en pospo para, para que se vuelva blanca, la luz de tu modelo también va a cambiar. Entonces, evidentemente, tienes que buscar una tela neutra. Eh, el ciclorama, no se trata de que el ciclorama lo puedes hacer con una tela. La gracia del ciclorama es que para empezar es de obra y se puede pisar y se puede pintar y para, por otro lado para mí lo importante es que además que tenga una curva porque entonces en diagonal tienes mucho más tiro. Un ciclorama en plano me parece un mal gasto de dinero. Prefiero utilizar papel o vinilo. Pero la gracia es la curva. Aquí tenemos 36 metros cuadrados de fondo blanco en papel. Esto sería una puñetera locura. Entonces, en este, en este caso, el ciclorama tiene sus beneficios. Si lo que quieres es una tela, te recomiendo que te vayas a comprar un papel, un fondo de papel blanco. Vale muy poquito dinero. Hablamos creo que de 70-80 euros. Y básicamente tienes 11 metros de papel para cortar, cortar y cortar lo que te haga falta. Y mucho mejor, mucho más cómodo, y mucho más rápido. El vinilo, por otro lado, no soy de recomendarlo mucho porque sobre todo en blanco, porque es más barato a largo plazo, parece ser más barato a largo plazo porque compras una vez y no tienes que volver a comprar porque lo limpias, pero el tiempo que te pasas limpiando al coste hora de una persona, por ejemplo yo, eh, me sale carísimo. ¿no? Entonces, aunque yo pague a alguien para que me venga a limpiar el vinilo, el coste hora es más caro que cortar el papel. Entonces, la mayoría de veces trabajamos en papel y vinilo negro, como se ensucia menos, sí que tiene más sentido. Vinilo blanco no lo recomiendo. Juan Camilo Izquierdo pregunta, ¿cómo puedo lograr una foto con poca profundidad de campo y que no quede subexpuesta o sobreexpuesta en estudio? Pues regulando el flash. Tú puedes perfectamente bajar el diafragma, puedo trabajar a 1.2, bajo la potencia del flash y ya está. Si las luces me contaminan, apago las luces y, y listo, no hay más. No tiene tanta, de verdad. La gracia está en que si tienes un flash que no te baja más que 3, 4, 5 pasos y no te baja 9 como un Profoto, puede ser un punto que, que es que al mínimo de potencia del flash te siga sobreexponiendo la imagen. Eso es un problema. Entonces ahí necesitas un flash que tenga rango de potencias amplio. Por eso en, las, en los manuales de Profoto o en las cajas te pone 9 pasos de, de, de potencia regulable. Me pasa, es una barbaridad. La verdad, bajan hasta, creo que algunos flashes de Profoto bajan hasta medio vatio. Medio vatio, o sea, tú emites 500 o 1000 y luego puedes bajar a medio, es una salvajada, es, una... es un control de potencia brutal porque encima lo controlas por décimas de paso. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta más? Relacionado a, última, relacionado a esto, eh, Cristian Pizarro dice si es necesario o recomendado tener flashes con tanta potencia. Él, por ejemplo, tiene dos de 600 vatios, pero siempre los usa a 1/8 de potencia. Si no es un poco más, es un poco menos. A ver, la potencia de un flash es muy importante porque no solo te da potencia bruta de decir no, tengo que meter 600 vatios. No se trata de eso. Se trata de que si tú lo disparas a un octavo, tienes un refresco brutal. ¿sí? Te puedes trabajar en continuo, no se calientan, tiene una vida útil mayor. Si vas con baterías, duran más las baterías. Entonces, al final Cuanta más potencia, más versatilidad, siempre y cuando te permita bajar a potencias bajas. Normalmente va atado. Si claro, tú tienes un flash de 3.000 vatios, no te bajará a medio vatio. Sí, porque eso serían como 14 pasos de, de rango. Entonces eso no lo va a hacer. Entonces, si tienes un flash de 3.000 vatios, muy guay porque lo puedes bajar, pero te vas a quedar en 20 o 30 vatios, que igual para la foto que quieres hacer es demasiada luz. ¿no? De la misma forma, si tienes un flash que solo te baja 3 o 4 pasos, en ese caso estás jodido. Entonces, yo diría que el estándar hoy en día para cámaras reflex típicas, es decir, 4 tercios APS-C full frame que nos podemos permitir trabajar a 200, 400, 800 ISO sin problema, eh, 500 vatios te da para hacer casi todo. ¿sí? Es, es como un poco el estándar. Ahora, los que trabajamos en formato medio, 1000 vatios es lo mínimo necesario, incluso nos vendría bien incluso más potencia. Pero si tú lo que quieres tener un rendimiento de trabajo muy óptimo, mete un power flash de 1000 vatios y bajado de potencia. Te va a durar más, la bombilla se va a romper menos, eh, va a tener más vida útil, que si lo tienes a máxima potencia siempre, etcétera, etcétera, y tendrás un refresco más rápido. Entonces, para mí... Teniendo flashes pro foto que tienen rangos de potencia que me permite bajar a potencias bajas, incluso en flashes potentes, más potencia imposible. Yo tengo eh, 3D2 de 1000 vatios, un de 2 de 500 vatios, 4 B10, creo, un B10, y, y ya, y eso con eso es todo mi equipo, ¿no? Y con todo ese equipo, claro. Yo tengo 4 B10 Plus, pero porque no hay un B10 Plus Plus de 1000 latios, sino también lo compraría y probablemente me quitaría algunos de 500 para meter alguno de 1000. Entonces, al final es encontrar un poco el equipo que os funcione. ¿vale? Bueno, creo que por hoy lo tenemos. Si tenéis alguna pregunta más, dejadla como comentarios. Nos hemos alargado y los chicos de Kinafoto igual me van a matar. Eh, vamos a dejar por aquí el. Creo que no sé si el vídeo se queda colgado o no, pero si se queda, y si tenéis alguna duda, dejar el comentario y yo pasaré de vez en cuando a poder resolver dudas. Eh, espero que os haya gustado, espero que haya estado bien y que lo hayáis disfrutado, espero que, bueno, os apetezca ver un poco más de esto. Como sabéis, tenemos la Academia de Educación, que aprovecho para, para explicaros lo que es jornandez.education, Pasados por ahí, que tenéis un montón de vídeos y además os regalan la membresía eh, desde KinaFoto si hacéis una compra en Kinafoto, así que no hay mayor conexión posible, en ese caso os compráis un flash y encima os enseñamos a cómo utilizarlo. Lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, que cuando quiera foto me quiera traer otra vez, aquí estaremos. Un abrazo a todos, gracias.